Bien, amigos, muy buenas noches. Ahí estamos completamente en vivo. Por favor, indíquenme si se escucha bien el audio y el micrófono. Estamos ahí, perfecto, entrando en vivo y en directo. Saludos a todos los amigos que nos acompañan esta noche de viernes, ya casi finalizando, viernes 26 de febrero del 2021. Por favor, ahí ayúdenme. ¿Cómo se escucha el fondo de música? ¿Cómo se escucha el micrófono? ¿Si está fuerte la música? ¿Está fuerte el micrófono? Ya que ustedes tienen la perspectiva más en tiempo real. 23 horas con 40 minutos. Vean la actividad en este momento. Hace un ratito en el volcán de Colima tenía actividad, por supuesto, explosiva. Vamos a regresar tantito aquí la transmisión de Crelosa. Vean, hace unos momentos tenía esta actividad explosiva, por supuesto, el volcán de Colima. Perdón, volcán de fuego de Guatemala. Hablando del Colima, Colima se está despertando. Vean ahorita lo que acaba de ocurrir a las 23:15 horas en el volcán, por supuesto, de fuego del Guatemala. Déjenme ahorita para ponerlo en pantalla grande. Denme un segundito aquí mientras configuro unas cosas porque estoy configurando ahora otros. Estamos dándole mantenimiento al servidor y tenemos unas nuevas configuraciones y estamos aquí agregando esta actividad. Denme un segundito para compartirles esta pantalla grande. Ahí está, bien, eso es lo que tenemos actualmente ahí en la actividad del volcán de fuego de Colima. Vean, impresionante actividad. Déjenme regreso tantito para compartírselos en tiempo real y en pantalla completa. Ahí estamos, 23 horas con 15 minutos. Hace media hora empieza la actividad, o bueno, la que logro registrar apenas, porque estaba aquí configurando unas cosas en el servidor, dándole mantenimiento a fondo. Perfecto, audio y voz. Perfecto, en buenas condiciones. Vean, les decía, esta actividad eruptiva del volcán de fuego, 23:15 de la noche, impresionante actividad, por supuesto. Miren, no llegó el 5 que esperaba yo en la madrugada en la zona de Chiapas y Guatemala, pero ¿qué creen, amigos? Llegó la antípoda para México, llegó una antípoda para México y fue nada menos de 5.8 en el Océano Índico, aunque prácticamente está pegando del lado de México, del Golfo de México, de esa zona. Por supuesto que va a afectar a la zona de México. Y ahorita, ¿qué creen? Se soltaron los sismos allá en Cihuatlán, Jalisco. El volcán Colima empieza a elevar su actividad. Hay varios actividad sísmica reportada ahí en el Colima. Ya hicieron el sobrevuelo los de Protección Civil de Colima. Lamentablemente todavía no liberan el video, pero ya tenemos toda la información del volcán de Colima, que también empieza a tener un poquito más de actividad. Hay que tener cuidado, a lo mejor ya se está encarrerando el Colima hacia tener una actividad, por supuesto que ya se espera desde hace varios meses, una actividad eruptiva en el volcán de Colima, que también es de fuego y que puede tener una misma actividad como la que estamos viendo esta noche en el volcán de Guatemala. Pero bien, ahorita nos vamos al reporte sísmico y volcánico que tenemos. Actualizó el día de hoy la Universidad de Colima este reporte hacia el Popocatépetl. Entonces hay que estar muy muy atentos a toda esta información que empieza a compartirse a través de las redes sociales. Y como lo decíamos, 25 de febrero, silencio sísmico sospechoso a nivel mundial. Los que nos siguen saben que en la madrugada de ya casi por terminar, 26 de febrero, decíamos 25 de febrero, silencio sísmico sospechoso a nivel mundial. Habían pegado solamente 3 M5 en 24 horas. Ahorita lo vamos a analizar nuevo y decíamos, cuidado, vienen los latigazos de M6. Y efectivamente, pegaron dos M6, uno en las Islas Fiji a las 20:13 de este 26 de febrero y el otro 5.8 allá en el Océano Índico antípoda para México, 5:58 de la madrugada. Casi amaneciendo, otra antípoda para México, amigos, y esta hay que tener cuidado porque la anterior fue de 5.3 y dijimos más 0.4 de la UEGA, 5.7. Ahora vean esta que fue de 5.8 a las 5.58 de la madrugada, más 0.4 significa casi un 6.4.
6.2 de magnitud preliminar para Cairo, Ciudad de México. Ahorita nos vamos con toda esta información importante. Mientras, como les digo, esta actividad fuerte, ahí está, esta actividad fuerte en el volcán de Guatemala, explosiones fuertes, moderadas. Recuerden que esos retumbos ya se sienten hasta 15 kilómetros de distancia en las poblaciones cercanas. Afortunadamente, el material incandescente solamente cae en las laderas del volcán, y lo que cubre más territorio y se desplaza a mayor distancia es la ceniza. Vean toda esta actividad que tenemos en los volcanes. Otra vez, recuerden que estamos en medio de tormenta solar. México afortunadamente está liberando sismos. Ya dijimos que en las últimas 96 horas liberó 5 sismos de M5 y hoy empieza a liberar energía sísmica del lado de Cihuatlán, Jalisco. Esto aunado al reporte que hoy nos da Protección Civil de Colima acerca del aumento de actividad del volcán de fuego de Colima. O sea, este día se pone en modo Lucía Méndez el volcán de Colima y también la actividad ahí alejado afortunadamente de Cihuatlán, Jalisco. Esta es la actividad reciente que estamos viendo. Ya no quiero regresarme a más actividad del volcán de fuego. Por supuesto, este tipo de actividades, recuerden que a veces hay de 6 hasta 10 explosiones de este tipo en el volcán de fuego, y que no nos extrañe. Bien, vámonos aquí a monitorear al Popocatépetl. El volcán Popocatépetl, por supuesto, también ha tenido actividad, pero en escala más baja, acuérdense. Miren, por ejemplo, ha tenido unas leves exhalaciones durante el día, pero nada mayor en la actividad del volcán Popocatépetl. 23 horas con 46 minutos. Ahí, aquí tenemos de lado, ahora cambiamos un poco la presentación. Del lado izquierdo el volcán de Popocatépetl desde Tlamacas. Abajo el Servicio Sismológico Nacional. Al ladito del Servicio Sismológico Nacional, ahora la fecha. Ahora en color blanco vamos a experimentar esta configuración. Del lado derecho el volcán de Guatemala. Inferior y arriba el mapa de riesgos, ok. Ahorita vamos a omitir los cintillos. Vamos, aquí estamos ya grabando esta transmisión para Cairo, Ciudad de México. Recuerden que este reporte se graba aquí en Vulcano 77 en esta transmisión y se comparte y se repite ahí en Cairo, Ciudad de México. Así es que denme un segundito mientras comparto esta transmisión, porque es importante que llegue este mensaje de prevención a través de las redes sociales. Dejen envío y comparto esta transmisión porque estamos en vivo y vamos a compartirlo en Facebook. En Facebook, ahí donde nos puedes encontrar en las redes sociales. Estoy configurando aquí el servidor porque recuerden que la semana nos dio problemas. Ahí tuvimos que adquirir un equipo adicional para que lo pongamos al full. Y de repente pues vamos a tener algunos inconvenientes porque estamos aquí actualizando el servidor, dándole mantenimiento a fondo para que nos dure un poquito más. Deme un segundito. Estamos en directo. Pues muchísimas gracias a todos los amigos que nos apoyan de una u otra manera. Colaborando con su like, con compartir la transmisión. Eso nos ayuda a invertir un poco aquí en el servidor para que salgamos avante en cada transmisión. Muchísimas gracias a todos por ese granito de arena que aportan. Algunos de verdad que hasta nos ayudan de más, pero muy agradecido, amigos. Y por su parte, ellos son los baluarte por todos los amigos. Recuerden que aquí lamentablemente en Vulcano 77 no están los miembros honorables que están allá en Vulcán, en Cairo, Ciudad de México, que con su granito de arena hacen este pequeño apoyo para que en estos momentos que de repente se colapsa el servidor, le demos un mantenimiento a fondo y de repente se adquiera un equipo un poquito más sofisticado para darle más vida útil a las transmisiones. Así es que muchísimas gracias por su apoyo a cada uno de ustedes. Recuerden que también con compartir la transmisión, con darle una manita arriba, nos ayudan mucho para compartir estas transmisiones y seguir al aire. Gracias a todos los amigos. Recuerden que estamos a través de Facebook, estamos a través de Telegram compartiendo este reporte sísmico y volcánico. Ahorita vamos a emitir muchas cosas. Miren el volcán de Guatemala, ahí está. Vean bien, mientras vemos la actividad importante del volcán de Guatemala, déjenme decirles, les voy a pasar el reporte
Es que es el boletín de Guatemala, lo tenemos que ver todos completos. Deme un segundito ahorita, déjenme que se tranquilice un poquito aquí el volcán de Guatemala y ahorita nos vamos de lleno al reporte volcánico, lo que pasa en el Popocatépetl, lo que pasa en el Colima, como les digo, empieza a aumentar actividad y empieza a darse actividad sísmica alejado de Cihuatlán, Jalisco, por supuesto, en el Anillo de Fuego, que está la conexión con el volcán de Colima. Hay mucha información importante. Recuerden que en México no se ha dado el sismo importante que esperamos. Ya las señales están dadas. Afortunadamente en estas, ¿qué serán? Un poquito más de 96 horas ya se liberan sismos importantes en México, muy, muy cercanos a magnitud 5, por supuesto. Vean ahí la actividad que tiene en estos momentos el volcán de fuego de Guatemala. Pero bien, déjenme, lo pongo en segundo plano el volcán de Guatemala y cada que tenga una explosión, se las comparto. Déjenme veo también, actualizo Tlamacas, me da mucha lata en la transmisión. Dejen, voy rumbo a Tianguismanalco. Deme un segundito, ahorita llego aquí con ustedes. Tianguismanalco, dejen, uso Tianguismanalco porque ese de Tlamacas se traba, se regresa, se colapsa, pero ya tengo aquí a la vista al volcán Popocatépetl desde Tianguismanalco. Perfecto. Miren, pues no cesa esta actividad del volcán de fuego, ¿no? Bien, les voy a leer rápidamente el boletín que comparte la Universidad de Colima respecto al volcán de fuego de Colima. Pero déjenme un segundo, a ver si aquí logro compartirles la ventana. Déjenme aquí, capturo otra ventana. Déjenme un segundito. Aquí, para que estemos a la par de... para que también compartamos aquí, miren. Les voy a compartir aquí en una ventanita el reporte del volcán de Colima. Y acá más abajo vemos la actividad del Guatemala. Para que no nos perdamos esa actividad, vamos a ponerlo aquí para que no se pierda la noción. Aquí vamos a poner el volcán de esto y acá vemos el volcán de Guatemala. Deme un segundito, vamos a ponerlo aquí para que no perdamos la visión aquí en esta parte. Dejen algo más, hago más pequeño esto, el volcán de fuego aquí, y bueno, así para que no perdamos la visión del volcán de Guatemala y del Colima, del reporte que hay en el Colima. Deme un segundito para desaparecer esto. Aquí estamos, ya está. Lo que me interesa es que vean que estamos presentando el boletín de Colima ahí en el fondo y el volcán de fuego ahí en el segundo término. Perfecto, ahí ya cuadramos para que no nos perdamos ninguna evidencia aquí del volcán. Bien, déjenme desplazo mi texto para acá. De repente me da mucha lata aquí. Esperen, denme un segundito aquí mientras desplazo esto para acá. Aquí, bien, vámonos con el reporte rápidamente técnico del boletín de la Universidad de Colima que sale el día de hoy, amigos. Hoy 26 de febrero del 2021. Denme un segundito aquí ajustando de repente unas cosas. Bien, sale el boletín técnico semanal de la actividad del Colima y empieza a surgir más actividad en el volcán de Colima. Fíjense la actividad sísmica que tiene el volcán de Colima en las últimas días. Fíjense, en la última semana se contabilizaron de forma manual 20 eventos de alta frecuencia. Esto indica que el volcán de Colima ha tenido más actividad. Se han detectado 20 eventos de alta frecuencia y un evento de largo periodo. 5 derrumbes en el volcán de Colima esta semana y 10 minutos de tremor de baja amplitud. Vean, aunque puede ser insignificante, ya empieza a tomar un entorno un poco más de actividad en el volcán de Colima. 20 eventos de alta frecuencia, de actividad sísmica, un evento de largo periodo, 5 derrumbes y 10 minutos de tremor. Vamos a ver qué observaciones visuales hubieron esta semana en el volcán de Colima. En el periodo reportado han aumentado ligeramente las emisiones de vapor y gases provenientes principalmente del lado noroeste del cráter. Han aumentado ligeramente las emisiones de vapor y gases. Aunque también se han observado fumarolas en la parte oeste,
También se pudieron observar derrumbes sobre el edificio volcánico. El día 23 de febrero, amigos, el día 23 de febrero se realizó un sobrevuelo de reconocimiento sobre el cráter del volcán con un vehículo aéreo no tripulado, el famoso BANT por sus siglas. En el vuelo se pudo observar que en el fondo del cráter permanece igual con respecto al último vuelo realizado el pasado 29 de enero del 2020. Sin embargo, se pudo apreciar una mayor cantidad de gas saliendo de la fumarola noreste. Aumentó la actividad, por supuesto, en el volcán de Colima y se dieron cuenta a través de este sobrevuelo realizado el 23 de febrero. Escuchen. Sin embargo, se pudo observar en el sobrevuelo una mayor cantidad de gas saliendo de la fumarola noreste. ¿Okay? Lamentablemente, Protección Civil aquí de Colima no ha liberado el video del sobrevuelo, pero estén pendientes. En cualquier momento, a través de las redes sociales, posiblemente lo liberen. ¿Okay? Estemos atentos. Mientras aquí tenemos el reporte de primera mano, acuérdense que este boletín del Colima sale los días viernes. Bien, aquí colocan unas figuras del monitoreo que se hizo esta semana. En la imagen de luz visible, en la imagen térmica del volcán de Colima, vista norte, a las 18:33 el 25 de febrero, ¿ok? Desde la estación El Nevado. Bien, termografía. La cámara térmica fija ubicada al norte del volcán no registró anomalías térmicas asociadas con la actividad fumarólica, ¿ok? Esto fue en estos días, esta semana. Y acá en la figura 2 tenemos, bueno, más bien en la figura 3, perdón. Ajá. En la figura 2 que está aquí arriba, en esta zona, esta es la figura 2, la imagen del volcán de Colima, donde se puede observar un derrumbe. Se puede observar un derrumbe sobre el edificio volcánico, bajando hacia el sur-suroeste el día 22 de febrero. Al parecer es esto, miren. Esto, si no mal me falla, esto es lo que se observa, un derrumbe sobre el edificio volcánico, ajá, el día 22 de febrero a las 11 horas de la mañana. ¿Okay? Y aquí en la segunda figura, en esta 3 que lo marcan, es parte de las imágenes del sobrevuelo que realizaron con el vehículo aéreo no tripulado. En la figura 3 de la imagen se ve el sobrevuelo realizado el 23 de febrero del 2021. Se pudo observar una mayor cantidad de gas saliendo de la fumarola noreste del interior del cráter. Así que muy atentos con el volcán de Colima. Bien, en lo que respecta al análisis de geoquímica, no se ha realizado hasta el momento. ¿Okay? Bien, monitoreo satelital. El monitoreo satelital, no se han observado anomalías térmicas detectadas por el sistema Mirova en la última semana. ¿Cuál es el diagnóstico para el volcán de fuego de Colima? El volcán, escuchen, diagnóstico, el volcán ha aumentado ligeramente su actividad sísmica interna, principalmente en el número de alta frecuencia y segmentos de tremor de baja amplitud. Adicionalmente, se ha visto un incremento en la salida de vapor y gas provenientes de la fumarola noreste. Por supuesto, el personal encargado del monitoreo del volcán se mantiene atento a los posibles cambios que pudieran presentarse y a la evolución de la actividad. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Que en cualquier momento ocurran explosiones de baja intensidad a moderadas y el crecimiento de un nuevo domo de lava, señores. Ya se puede hablar de un incremento de actividad en el volcán de Colima y ahora dicen que puede haber un crecimiento de un domo de lava en el volcán de fuego de Colima. Ahora, aunado a esto, este es el boletín. Recuerden que solamente Protección Civil de Colima solamente pega esta fotografía del sobrevuelo, pero estén atentos, pronto va a salir el video de este sobrevuelo. Digo, no es gran cosa, la verdad, aquí esta fotografía, dejen tantito, quito aquí el volcán de Guatemala, ajá, tantito aquí para que vean bien la fotografía, ajá, es más, déjenselas, paso en grande la fotografía porque ya la tengo aquí de este lado,
perdón, ahí un segundito. Aquí déjenme, les comparto también la fotografía de este sobrevuelo para que tengamos otra perspectiva mayor. Ajá. Aquí miren, aquí pueden ver, ajá, el sobrevuelo que hizo el vehículo aéreo no tripulado, y ya se ve más actividad sobre el cráter del volcán de fuego de Colima. Por supuesto, los escenarios posibles que ya en cualquier momento ocurra una explosión de baja intensidad o moderada, y también que haya crecimiento de un nuevo domo de lava, puesto que la actividad sísmica, minutos de tremor y las fumarolas que empiezan a aumentar la salida de vapor indican que está subiendo magma al cráter del volcán de fuego de Colima. Entonces, que no nos agarre de sorpresa si en cualquier momento ya podemos tener una actividad eruptiva pequeña o moderada en el volcán de Colima. Entonces, muy atentos a esta actividad que nos reporta muy en tiempo y forma la Universidad de Colima y la actividad reciente. Ahora bien, vámonos aquí de una vez al reporte que estamos hablando del Colima. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense, deme un segundo aquí lo que está ocurriendo, por supuesto. Deme un segundito. Perfecto, antes de que me pierda aquí. Bien, ahí ya está el reporte del Colima. Ahora vean lo que está pasando también en Colima. Vean. Ya cerramos aquí el boletín semanal. Entonces, ¿qué pasa? Ha aumentado la actividad del Colima. En cualquier momento puede tener una actividad explosiva intensa o moderada. Y hay crecimiento de un nuevo domo de lava por ese incremento de actividad sísmica, de minutos de tremor y de gases en el Colima. Bien, cerramos y damos carpetazo al Colima. Pero vean también qué está pasando en estos últimas horas en la zona de Cihuatlán, Jalisco. Cihuatlán, Jalisco empezó a tener actividad sísmica importante, y vamos a verlo en el catálogo de sismos del día de hoy, que es, vamos a ver 28. De una vez vamos a analizar la actividad sísmica, 26 y 27 de febrero, de la actividad sísmica en México. Vamos de una vez a la actividad sísmica porque está enrolada aquí con el volcán de Colima. Fíjense lo que empezó también a experimentar en estos últimas 48 horas la actividad del Colima. Por supuesto, vean, miren, tenemos Cihuatlán, Jalisco, empezamos con el 26. El 26 de febrero, el 26 de febrero a las 10:28:49 empieza Puerto Vallarta, Jalisco, a 294 kilómetros de distancia, un 4.08 kilómetros de profundidad. Luego, esto fue a las 10:28 de ayer, 26. Bueno, ahorita ya estamos nosotros a 27. Bueno, recuerden que nuestro reporte es de hoy, pero vamos, fue hoy, perdón, 26. Este es el reporte del 26. Pero déjenme regreso, perdón, me confundí. Era aquí el 25 y 26 de... Del 25 al 27, porque apenas estamos el 27 de febrero empezándolo. Vamos a analizar las últimas 48 horas. Bien, vamos a ver desde aquí, desde el 25. Por ejemplo, acuérdense que despertó Coacolmán, Michoacán, que está muy cerca también hacia el Colima. Pero miren, vamos a ver, a detectar cuándo empezó a tener actividad Cihuatlán, Jalisco, aquí. Efectivamente, hasta el 26 a las 10:28 de la mañana, o sea, nuestro reporte pertenece a hoy 26, 10:28 de la mañana, fíjense, Cihuatlán, Jalisco, 4.0. Por supuesto, esta actividad está alejado muchos kilómetros de la costa de Colima, de Puerto Vallarta, de Jalisco, tómenlo en cuenta. Pero bien, el 26 a las 10:28, 4.0. Luego fíjense, a las 12:05, casi en la misma zona, 4.2, 10 kilómetros de profundidad. Estamos hablando de Puerto Vallarta, Jalisco. Bien, luego hace rato a las 20:58 de la noche, 4.4 en Puerto Vallarta, Jalisco, 10 kilómetros de profundidad, muy alejado de la costa. Porque de repente decimos, tembló en Puerto Vallarta, Jalisco, 4.4, y la gente empieza a decir, no es cierto, aquí no tembló, yo no sentí nada. Sí,
toman como referencia Puerto Vallarta, Jalisco, pero afortunadamente 295 kilómetros alejados de Puerto Vallarta. Tomen en cuenta esos datos, Entonces, a las 20:58 temblaba de magnitud 4.4 en Puerto Vallarta, Jalisco, y apenas a las 22:27, estamos hablando casi de dos horas, vuelve a temblar en esa zona, pero ahora toman el epicentro alejado de Cihuatlán, Jalisco, 291 kilómetros, 4.1, 10 kilómetros de profundidad. Ahora, por supuesto que esta actividad de Jalisco está relacionada con el volcán de Colima, Aquí hagan de cuenta, aquí está el volcán de Colima, aquí cerca de Ciudad Guzmán. Por supuesto, aquí pasa el anillo del fuego. Por supuesto que hay relación en esta actividad sísmica de Cihuatlán, Jalisco y el volcán de Colima. Curiosamente, hoy empieza a tener, bueno, esta semana en estos días de reporte, empieza a tener más actividad del volcán de Colima. Ahora, por supuesto que todo esto que estamos viendo en el volcán de Colima y en la zona de Puerto Vallarta, está afectando la tormenta solar, está afectando las antípodas, Acuérdense, tenemos antípodas de 5, casi de 6, para México, y muy atentos. Por supuesto que toda esta actividad sísmica está relacionada con la actividad solar y la actividad de las antípodas, Afortunadamente no hemos tenido un sismo mayor, pero acuérdense que México en las últimas horas y en últimos días ya ha experimentado 5M5, si vean ahora Jalisco, un 4.4. Acuérdense que estos sismos muchas veces los ajustan. Si nosotros tomamos el parámetro de cómo los ajustan hasta a veces 0.4 de magnitud, esto posiblemente en el Cihuatlán, Jalisco, ahí en Puerto Vallarta, pudo haber sido inclusive un 4.8. Ahora, ¿quieren ver algo? Vean cómo lo registran los sismogramas del volcán de Colima, precisamente. Vean, aquí está el 4.4. Vean, como yo les digo, vean la distancia que toman el 4.4 desde Colima, desde el epicentro. ¿Cuánto? 300 kilómetros de distancia. Ahora, vean cómo los sismogramas del Colima detectan este sismo de 4.4 a más de 300 kilómetros de distancia. Aquí estamos usando, amplificando, perdón, la onda sísmica para que la veamos un poquito más entendible. Pero miren, ahí está la onda. Esta onda sísmica ahí en el volcán de Colima, sí me deja ahí, con una sensación de un posible M5, Aunque yo les digo, respetamos la información oficial de las autoridades, pero de acuerdo a nuestras experiencias, estas trazas están marcadas como si fueran un 5. Yo les digo, miren, es mucha la distancia. Aquí, como les marco, es mucha la distancia. 300 kilómetros a Puerto Vallarta, pero de Puerto Vallarta todavía los kilómetros hacia el volcán de Colima, o sea, estamos hablando de más o menos unos, les gusta, 350 kilómetros alejados de la costa del o más bien 350 kilómetros de distancia desde el volcán de Colima hasta el epicentro de 4.4, y vean cómo llega la traza, o sea, por eso les digo que por ahí para mí ese podría estar teniendo las características de un 4.6, 4.8, y para nosotros prácticamente es un 5. Ahora, esto es lo que detectaba este sismo a las 20:58 de la noche. Pero acá hay otro que, miren, por ejemplo, se supone que acá de este lado, vamos a cerrar ya este de las 22:27 fue un 4.1, casi muy cerca de la zona. 291 kilómetros a las 22:27, y vean cómo aquí no lo tenemos marcado más que esto, miren, un 4.1, o sea, vean, 4.1 y 4.4 casi están muy cercanos en la zona del epicentro, pero vean cómo lo detecta totalmente diferente el volcán de Colima. Ahí está, para que vean que no, casi no se ve igual. Creo que es este, miren, 20:21, este es un 4.1 y este es un 4.4. Pues a mí me deja mucho que desear ese 4.4, por eso yo lo tomo más o menos de 5, para que vean la muestra, ¿no? Y vamos a ver aquí, acá también ha habido más actividad. Este es el sismograma del Colima
de las últimas horas. Miren, este fue del mediodía. Este fue al mediodía, más o menos como a las 12.05 más o menos. Este es el primero que se movió, miren. Acá está el de Colima a las 12.05. Aquí está, miren, que fue el de 4.2, porque antes a las 10.28 hubo uno de 4.0. 4.2. Este a las 12.05 es este de 4.2. Y a las 10 están estos pequeñitos, miren. Están estos pequeñitos que podría ser el 4. O sea, vean cómo cambia ligeramente de 4 a 4.2, pero la traza está más marcada, ¿eh? Por eso les digo que este que detecta hace un par de horas el volcán de Colima, para mí, sinceramente, este sí reúne los requisitos de un probable, como les digo, de 4.6 hacia arriba, ¿eh? 4.8 como máximo, ya quedándonos ahí muy nobles. Entonces, vean la actividad del Colima. Empieza a tener más actividad y, por supuesto, puede despertar en cualquier momento ya con este incremento, leve incremento de actividad, pero ya incluso Protección Civil, ahí en el reporte vemos que dice que va a empezar a formar domo. Y saben ustedes lo que ocurre cuando forma un domo los volcanes: empieza a concentrar presión interna y después el domo vuela en mil pedazos a través de una explosión eruptiva de los volcanes. Así es que tengamos de vista desde ese momento ya al volcán de Colima, ¿eh? Bien, ese es el reporte, esa es la actividad sísmica. Ahorita venimos con nuestro análisis y nuestro pronóstico sísmico. Les quería mostrar que está de la mano la actividad del Colima y la zona de Cihuatlán, Jalisco. Vean el Popocatépetl, empieza a tener una leve fumarola. El volcán de fuego por lapsos tiene su actividad explosiva. Bien, vámonos de una vez al reporte del volcán Popocatépetl en las últimas 24 horas. Y ahorita vamos con sus impresiones, con sus comentarios. Bienvenidos a todos, ¿eh? Vean, vámonos primero a lo que dice rápidamente esta información. En las últimas 24 horas, los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl han registrado 92 exhalaciones y 311 minutos de tremor, acompañados por emisiones de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. ¿Okay? Desde esta mañana y al momento de este reporte, se observó emisión constante de gases volcánicos y en ocasiones cenizas que se dispersaban con dirección hacia el norte noroeste. Vamos a ver el catálogo de imágenes que nos muestra de esta actividad, por supuesto, el Senapred. Miren, aquí tenemos la imagen desde Tlamacas, 26 de febrero a las 9:16 de la mañana. Vamos a ver otra fotografía que nos muestra en este reporte. Aquí tenemos Tianguismanalco, el 26 de febrero a las 3:30 de la madrugada, ¿eh? Se ve de día porque estaba alumbrando la luna a esa hora de la madrugada de este 26 de febrero del 2021. Vamos a ver otra fotografía. Miren, esta es una exhalación importante, fue capturada el 26 de febrero del 2021 en la cámara de Tlamacas gracias a webcams y Senapred. Esto fue a las 5 de la mañana con 6 minutos con 32 segundos, aunque no se está considerando como una explosión, ¿eh? Aunque sabemos que son explosiones muy pequeñitas. Y aquí tenemos otra fotografía que nos muestra el Senapred del 28 de febrero a las 7:41 de la mañana. Bien, ahora vamos a ver, porque nos comparten tres videos aquí el Senapred. Vamos a ver el primer video que nos muestra de este reporte. Esta evidencia fue del 25 de febrero del 2021 de 11 de la mañana a 14 horas. Vamos a poner atención en esta actividad. Creo que en las últimas 48 horas no se han registrado explosiones, ¿eh? Aunque estas ligeras emisiones de ceniza, vean, ahí como unos pequeños suspiros en el volcán Popocatépetl, vean, ¿eh? Cómo se ven así como estornudando prácticamente el Popocatépetl, ¿eh? Vean, unos pequeños estornudos, ¿no? Así como si tuviera una alergia y de repente estornudara. Ahí está, unos pequeños estornudos prácticamente este 25 de febrero en el Popocatépetl. Vean, ahí está, uno, podemos decir, unos pequeños estornudos del Popocatépetl. Vamos a ver este otro video que nos comparte el Senapred y Webcams de México el 25 de febrero de 20 de la noche a 22 con 30
horas. 25 de febrero, vean, noche despejada, seguía el Popocatépetl con leves estornudos, liberación de gases, leve cantidad de ceniza, nada de verdad, nada mayor, ni siquiera de escala baja, vean, emisiones de repente de bajo contenido de ceniza, desgasificación leve por momentos, vean, ahí está, un poco más tranquilo el gran Popocatépetl. Eso es lo que nos compartía el SENAPRED, y vamos a ver el último vídeo que nos comparte aquí el SENAPRED de esta actividad. Esto pertenece al 26 de febrero, Cámara de Tlamacas, de 7 de la mañana a 9:16 de la mañana. Vean, ya saliendo el solecito, esta mañana del 26 de febrero de 2021. Aquí tenemos esta importante exhalación, más no fuerte, esta importante exhalación a las 7:40 de la mañana. Vean, ahí está. Creo que de lo más fuerte que ha tenido en estas últimas 24 horas. Durante este día también tuvo unas pequeñas exhalaciones importantes, pero nada de cuidado, ¿eh? Ahí está. Ese es el reporte de las últimas 24 horas del SENAPRED al Popocatépetl. Vamos a analizar de volada los registros aquí. Recuerden, mira, ahora sí tuvimos incremento en el número de exhalaciones. Desde el 22 de febrero que tuvimos una leve caída, bueno, vamos a ver, del 12 de febrero empezó a caer las exhalaciones. Luego a partir del 16 de febrero empezó a recuperar el número de exhalaciones hasta el 21. Luego del 21 cayó en exhalaciones y el 23, 24, 25, 26 se logró recuperar hasta llegar a 92 exhalaciones en las últimas 24 horas. 92. Esto nos indica que desde el pasado 22 de febrero el volcán incrementó el número de exhalaciones gradualmente por día. Los sismos volcanotectónicos se han mantenido constantes. Miren, aquí está la actividad. Acuérdense que a partir del 10 de febrero, donde experimentó 21 y 24 sismos volcanotectónicos, ha habido actividad constante. En las últimas 48 horas, el 25 y el 26 de febrero, no se contabilizan sismos volcanotectónicos, pero tenemos una buena cantidad. Ya hicimos el análisis, más de 30 sismos volcanotectónicos en los últimos 15 días en el Popocatépetl, ¿ok? Ahí siguen permaneciendo, aunque en las últimas 48 horas no tenemos sismos volcanotectónicos. Vean los minutos de tremor, de repente bien inconstantes, 12 y 13 bajos, de repente aumentó mucho el 14, luego se bajó un poco el 14, 15, 6, 17, el 18 se recuperó, el 19 cayó, a partir del 20 empezó a subir, 21, 22 y 23 subió al máximo. El día 23 tuvimos 532 minutos de tremor, el día 22 503 y el día 21 de febrero 361, que son los máximos de estos 15 días. Bien, pero después empezó a caer el día 24 y se estableció más o menos el 25 y el 26. Ahorita el Popocatépetl anda en los 300 minutos de tremor en las últimas 48 horas. 25 de febrero, 304 minutos de tremor y 311 el 26 de febrero. También una inconstante de actividad de tremor. Acuérdense que esto está relacionado con el ascenso de magma y junto con los sismos volcanotectónicos. Pues vean, tuvimos una seguidilla de los últimos 15 días también, casi 25 explosiones, aunque son de manera leve en el Popocatépetl. También contabilizamos toda esta actividad de las explosiones, casi 25 sismos volcanotectónicos, y vean ahí la actividad del Popocatépetl. Aunque toda esta actividad, las explosiones recuerden que son menores, es por eso que no hay hasta el momento un cambio en el semáforo de alerta volcánica. Seguimos en amarillo fase 2 preventivo y estemos atentos para cualquier cambio. Mientras, como les digo, no me preocupa en lo más mínimo el volcán Popocatépetl en estos momentos. Lo que me ocupa y me preocupa es la actividad sísmica. Miren, afortunadamente, como les digo, ahorita, aunque ya pegaron dos antípodas de 5, 7 y 5, 8 para México, ahorita los vamos a ver en nuestro reporte sísmico mundial, se está liberando afortunadamente actividad sísmica en México dosificada. A lo mejor también por eso está tardando y puede tardar un poquito más el 6.5, pero no nos confiemos. Ciertamente,
como dice nuestro amigo el Chente, aquí ya vamos a verlo, miren, vamos a verlo en los últimos, aquí ya el catálogo de sismos, ya vamos a pasar a nuestra actividad sísmica, vean, vamos a ver desde cuándo México empezó a experimentar, yo creo que la última semana, vamos a analizar desde el 18 de febrero hasta la fecha, es más, desde el 15, ¿no? Vamos a analizar la segunda casi quincena, porque ya estamos para este dominguito que finaliza febrero. Vamos a analizar la actividad MS4 de México del 15 de febrero hasta hoy 27, para que nos demos una idea cómo se ha ido liberando gradualmente la energía sísmica. Bien, vamos a ponerle aquí todos. Bien, vamos primero a analizar la cantidad de MS4 desde el 15, para llevarnos un poquito más de tiempo. Vean, por ejemplo, el día 15... tuvimos 2, 3 sismos M4. Ahorita no nos interesa tanto la magnitud, el epicentro ni la profundidad. Pero vean, 15 de febrero, 3 M4. Luego el 16 tenemos, 1, 2, 2 nada más, 2. Vean ahí el silencio sísmico en México. El 17 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ahí a lo mejor me falla de repente algo, pero un poco, 8. Vean, para que vayamos detectando la actividad sísmica en MS4. El 18 tuvimos 2, 3, 4, 5. 5. Vean. 5. Estoy cambiando de colorcito para no confundirnos, Luego el 19 tuvimos 2, 3. Miren, el 19 tuvimos 3. 3, Vean. 3 sismos el 19, M4 en 24 horas. El 20 tuvimos 2, nada más, vean el 20, 2. Vean nuestra actividad sísmica desde hace 15 días hasta el momento, 21 tuvimos 2, 3, 4, 4 nada más. Déjenme aquí borro tantito, 4. También baja de sismos el 21, 4, 4. Bien, ahora vámonos con el 22. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vean, aquí es donde ya nos recuperamos. El 22 de febrero tuvimos 12 MS4. Para que vean cómo se comporta el silencio sísmico en México de MS4. El día 23 tuvimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí también más o menos ya una actividad recuperada. 8 MS4 el 23 de febrero. Esto lo hago para hacer la representación gráfica de nuestro análisis proyección sísmica. 24 de febrero tuvimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vean, el 24, 13 sismos M4 en 24 horas. Está rebasado nuestra normalidad de actividad sísmica. El 25 tuvimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, una actividad normal. Esta es lo que podemos decir, actividad normal, 9, el 25. Y ahora vamos a finalizar el 26, porque ahorita 27 no hemos tenido uno. Vean el 26. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Fíjense. Ahora, vean bien nuestro análisis sísmico. Vamos de arriba hacia abajo. Vean cómo está nuestro comportamiento de silencios sísmicos. 15 de febrero. Solo 3 sismos M4 en 24 horas. 16 de febrero, 2. El 17 se recupera y tiene 8. Pero el 18 nada más tiene 5. Y luego el 19 baja nuevamente 3. Luego el 20 solamente 2. Luego el 21 solamente 4. Es hasta entonces que el día 22 de febrero se recupera la actividad sísmica MS4 y en un solo día pegan 24 MS4. 22 de febrero. Ahora, 23 de febrero permanece estable 8. Pero vean lo que parece el 24. 13 aumentó la actividad de magnitudes 4 en México. Y ahorita, el 25
9. Y vean lo que ahorita pasa el 26, 13. O sea, ya tenemos el día 26, el día 24 de febrero y el día 22 con 12 M4 y 13. ¿Y saben qué pasó después de esto? Vean, ¿qué pasó en el Océano Índico? Vámonos a ver en los últimos 7 días. Estas antípodas, por supuesto, ayudaron. Aquí está la antípoda. Una antípoda. Quiero que veamos la magnitud y la fecha. Esto fue de 4.9. Vamos a tomarlo ahorita como la UEJ. 4.9. Y fue el día, ¿qué creen? 20 de febrero. 20 de febrero. Y esta antípoda, aquí en esta antípoda hubo 12. Aquí hubo 2. Acá anda uno escondidito abajo. Hubo uno de 5.3 y uno de 5.8. ¿Ok? Aquí hubo uno de 5.3 y hubo uno de 5.8. ¿eh? Nada más que está escondidito porque fue en el mismo epicentro. El 5.8 fue hoy el 26 de febrero. Ajá. Y este fue el 25 de febrero, el 5.3. Ajá. Febrero. Y vean cómo se comportó la actividad sísmica después de estas antípodas, del 20. Después del 20 de febrero. Vean, desde el 15 teníamos baja. Aquí les pongo en palomita. Rápidamente dejen cambio aquí de color. Aquí, por ejemplo, el 15 teníamos baja de magnitudes 4. El 16 también. El 17 medio se recuperó. El 18 bajó. El 19 bajó. Inclusive el 20 bajó. Ajá. Llega la antípoda del día 20. No se recupera el 21, sigue abajo en 4, pero vean lo que pasa el 22 de febrero. Ya se dispara la actividad en MS4. Por supuesto que esto, esta recuperación de MS4 ayuda a la antípoda. Y vean, el 22 ya experimentamos 12 MS4 en 24 horas. Luego el 23 se establece más o menos en 8, algo aceptable, ¿no? Acuérdense que tenemos de 8 a 10 M4 en teoría aceptables en México. Y vean, el 24 sigue afectando la antípoda y se recupera con 13 M4 en un solo día México. Ahí está. 25 se sigue teniendo la estabilidad en MS4. 8 a 10. Y vean lo que pasa en las últimas 24 horas. Otra vez 13. ¿Cuándo? El 26 de febrero. Luego que pegan las antípodas, esta de 5.3 el 25 y esta de 5.8. Y estemos atentos porque esta actividad en México o está manteniéndose en estos niveles arriba de 10 sismos de magnitud 4 o llega el invitado que tenemos para México. Ahora, vean, aunado a este silencio sísmico, quiero que vean cómo también aumentó la magnitud. Por ejemplo, cuando hubo silencio sísmico, se mantenía la actividad en 4.2, 4.1 y no es hasta el 17 que se ve por aquí un esporádico 4.5, producto del silencio sísmico. Luego se sigue manteniendo la actividad 4.1, 4.2, 4.1, 4, 4.3 por acá, 4.1, hasta que llega el 5. ¿Cuándo llegó el 5? Después de la antípoda, pega el 5, el 22 de febrero a las 9.21 en Chiapas, el día 22 después de que ya había afectado la antípoda de 4.9 para México. Bien, en esos días empieza a incrementarse la magnitud, aunque también había 4.1, 4, 4.1, aquí tenemos otro 5. Vean, ¿qué fecha? El 23 de febrero. Al día siguiente. Y la actividad de M4 se mantiene estable, pero se estableció la magnitud en 5. Aquí ya llevábamos 2 M5 en 48 horas. Bien, pero no, solamente ahí llevamos 4.1, 4.1 y vuelve a pegar un 4.6 el mismo 23 de febrero. 19.40 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Para nosotros, recuerden que este pronóstico de 4.6 adelante es 5. O sea, aquí ya llevamos 3 M5. Pero vean, el día 24, 4.5 nuevamente aquí en la zona de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Ajá, 24. Vean,
Ese día, desde el 22, 23 y 24, ya habían pegado prácticamente 4 M5, aunque ese de 4.5 por ahí también lo damos como 4.6, ¿eh? Y vean, este, el 24 a las 15.19, otro 4.5, empezó a elevar la magnitud, ajá, y vean, ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ya tenemos 5 que nosotros, bueno, más bien yo los considero estos 5 como los 5 M5 que les decía que fueron del silencio sísmico. Entonces miren cómo aumentó la actividad durante todo el proceso de silencio sísmico en México y de Antípodas. Bien, estos yo los conecto como 5 M5. Vean, después empezaron otra vez los 4, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 2, ajá, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 4, 4, 1, 4, 2. Y aquí el día de hoy a las 20 horas con 58 minutos tenemos un 4, 4. O sea, vean todo lo que se da durante el silencio sísmico de México previo al 3, 2, 5, 3, 2, 4, aquí. Por eso les digo que para México tenemos de tener muy cuidado con estas señales. Miren, este silencio sísmico, este, el 8 está aceptable. Este, este, este y este. Y les voy a decir los días. El día 15 de febrero, 16 de febrero, 18 de febrero, 19 de febrero, 20 de febrero y 21 de febrero fueron días de silencio sísmico para México con muy poco cantidad de M4 en 24 horas. Repito, 15 de febrero 3, 16 de febrero 2, 18 de febrero 5, 19 de febrero 3, 20 de febrero 2 y 21 de febrero 4. Y a partir del 20 de febrero pega la antípoda y ya empezamos a experimentar 1, 2, 3, 4 y 5 M5. Y hoy el 4.4 en Cihuatlán, Jalisco, y vemos que la actividad del Colima pues está reciente. Vean por qué es importante estar atentos a toda esta actividad de silencio sísmico en México. Y están de acuerdo que nuestras transmisiones pasadas yo les decía, ya tardó para México el sismo importante que esperamos de 6.5. Pero les dije, nuestra señal ya están presentes. ¿Qué está presente? Volvemos a repetir. Está presente el pez remo desde febrero 3, ¿no? Está el pez remo. Estamos en medio de la tormenta solar. No ha pasado nada. Y fue esta semana que dijeron, se espera un terremoto fuerte por la tormenta solar directamente a la Tierra. Llevamos 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre. Llevamos 5 días inmersos en la tormenta solar. ¿Y qué creen? No ha pasado ningún terremoto importante. Así es que atentos. Recuerden que todos los efectos de la tormenta solar vienen después. Vienen después. Atentos. Ok, ¿qué más tenemos? Les dije que las señales también para México se iban a dar en esta antípoda. ¿Y qué creen? Después que mencionamos esto, ya tenemos una antípoda prácticamente aquí de 5 el día 20 y tenemos prácticamente 2 de 6 el día 25 y 26 de febrero. O sea, ya las antípodas están para México. Ajá, las antípodas están muy cruciales. Ahora, es por eso que emitimos hoy la alerta también en la antípoda en el canal de Cairo, Ciudad de México. Vámonos a Cairo, Ciudad de México. Ajá. Cada que pegue una antípoda ya vamos a hacer esta pequeña especie de video rápido. Ajá. Aquí está Cairo, Ciudad de México. Hoy publiqué rápido un pequeño videito. Ajá. Uno de unos segundos. Ahí con el mensaje. Ahí está. Alerta sísmica para México. Lo estamos advirtiendo a tiempo. Prevenidos. Si bien el pez remo ya es el mensaje, la tormenta solar ya es el mensaje, estas tres antípodas del 20 hasta ayer 26 de febrero, el mensaje está claro. Y yo les dije,
Las antípodas son los que nos dan un parámetro más amplio de cobertura de fechas, pero lo estamos advirtiendo con tiempo. Ahora, todo esto para México, recuerden que también llevamos desde el 22 de julio que no experimentamos un sismo arriba o igual de 5.7 neto por el Servicio Sismológico Nacional. Miren, todo esto son los ingredientes que debemos advertir con tiempo para México, mis amigos. Para México. Ustedes se han dado cuenta que las señales ya están muy claras y que está tardando. Y que el planeta está experimentando muchos terremotos importantes. Y entonces son las señales claves para estar prevenidos y alertas en México. Ahora, bien, nosotros recuerden que desde el año pasado estamos esperando algo importante para México. Desde diciembre estamos esperando algo fuerte para México porque todo indicaba que donde pegaban dos sismos donde pegó un M7 en el 2020, pegó dos veces. Curiosamente, se salvó México y Puerto Rico o el Caribe. Fueron los únicos lugares del 2020 que no experimentaron dos M7 en el 2020. Entonces, recuerden desde cuándo estamos dándole seguimiento y avisando con tiempo. Ok, pero hoy las antípodas prácticamente 2 de 6, 25 y 26 de febrero, la pasada del 20 de febrero, que ya nos afectó para que se liberara M5, prácticamente 5 M5 y un M4. ¿En qué les podemos decir? A partir del 22, 23, 24, 25, 26, 27, prácticamente en esta semana. En estos 5 días que pasaron, ya afortunadamente se liberó 5 M5 y hoy un M4. Entonces podemos decir que por esa parte liberó algo de energía sísmica acumulada a México. Pero no nos confiemos. Acuérdense que la antípoda puede pegarnos un grado más y puede afectarnos hasta un mes después. Es por eso que si hoy pegó un 5.8 en el Océano Índico, 26 de febrero, tenemos rango hasta el 26 de marzo. O sea, miren, esto es lo que nos da la tendencia de prevención, las antípodas. Las antípodas me dicen, alto, les vamos a dar un poquito más de ventaja para que se preparen y estén prevenidos, O sea, miren desde cuándo hemos venido con estos comportamientos sísmicos. Ahora, afortunadamente, imagínense si lo que se liberó en la Yolalti se hubiera liberado en México. Ese 8, esa réplica de 7, esos 15 M6 y esos 50 M5. ¿Qué pasaría con nuestro México lindo y querido? Digo, tal vez afortunadamente se dieron hasta las Islas Lealtad, de aquel lado, fuera el Anillo del Fuego y no fue en México. Pero acuérdense que en México solamente tenemos esas sacudidas. Ahora, lo que más me inquieta es que hasta este momento, voy a ya cerrar este análisis muy exacto de esta quincena de febrero, del 15 hasta la fecha, y como silencio sísmico, las antípodas, y ahorita estamos en medio de la tormenta solar, ya se liberaron 5 M5 en México y un 4.4. Ahora, amigo, tenemos sismo en este momento. SASMEX, tenemos sismo en este momento, 27 de febrero, 00:37, vámonos aquí a Puebla, a PC Puebla Capital, tenemos sismo en este momento, ahorita vemos cuántos sensores se dispararon, es lo que les digo, Puebla Capital, vámonos, tenemos sismo en este momento, me llega alerta a través de SASMEX Telegram, ahí está, déjenme regreso un poquito aquí en la zona del epicentro, al parecer es Chilpancingo, Acapulco, Guerrero, a ver si escuchan ahí las trompetitas, 00:37, tenemos sismo.
Por ahí díganme si escucharon las trompetitas, puesto que no tengo el monitor aquí de los audífonos encendidos con mapas SASMEX. Por ahí confírmenme si escucharon las trompetitas. Déjenme silencio tantito porque ya después de las trompetitas creo que SASMEX Puebla Capital tiene música. Dos sensores, uy, bien, no se escucharon. A ver, déjenme un segundito, dejen silencio aquí el fondo de música que tenía. Dejen, repito, SASMEX, es que tienen música, dejen, veo aquí en la música. Estoy regresándome en la transmisión de PC Puebla Capital. No se escucharon las trompetitas, híjole. Y es que ellos tienen su música de fondo, pero bueno, a lo mejor la desactivaron, ¿eh? Recuerden que SAT-C4-1RG nos las aplicó y desactivó también los sensores, ¿eh? Afortunadamente, a través de la aplicación de Telegram, sí llegó la notificación, ¿ok? Vean, yo creo que también estos cuates desactivaron los sensores, porque recuerden que esto es como si silenciaran un volumen diferente al del mapa, al que transmiten de la música, ¿eh? Pueden silenciar la transmisión de los sensores y de las trompetitas y pueden activar el volumen de la música. Lamentablemente o afortunadamente nos está llegando la notificación a través de Telegram. Bien, bueno, ya dejamos en paz aquí la zona de PC Puebla Capital, porque si no después ya saben que vienen las demandas de derechos de autor. Pero agradecemos. Vámonos a Alerta Sísmica en Twitter. Alerta SASMEX en Twitter. Déjenme ver, porque como apenas configuré este servidor, estamos anexando nuevamente los accesos directos. Oh, caray. Oh, qué obole. Este no. Este quiero ver. Aquí vamos a anexarlo a esto. Vean, 27 de febrero del 2021 a las 0037, se reporta a las 0037, detectó un sismo, inicialmente dos sensores que no han ameritado aviso de alertamiento sísmico público porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no ha superado los niveles de activación. Es posible que el epicentro se localice dentro del círculo. Dos sensores activados. Tenemos sismo. La prevención es nuestra fuerza. Recuerden. SASMEX, por lo tanto, SASMEX Telegram nos dice. Ahorita no les puedo compartir la pantalla porque tengo que configurar Telegram. Sismo, sensor cercano a San Marcos Guerrero, 72 kilómetros alejado de el este de Acapulco Guerrero, ¿eh? Ahí está la evidencia, lo que les digo. Bien, ok, afortunadamente dos sensores. Vámonos rápidamente al sismograma del Popocatépetl. Vámonos al Senapred, vamos a ver. No, miren, ligerito, pequeñito. Pero vean, estos sismos son importantes, aunque son de M4, son importantes porque están siendo alertados por los sensores. Lo que indica que la onda sísmica es totalmente diferente a muchos sismos de esa misma magnitud, ¿ok? Estos son avisos, por supuesto, ¿eh? Ténganlo como avisos, como señales, aunque son de baja magnitud, pero están siendo detectados en tiempo y forma por los sensores de el sistema de alertamiento mexicano. Recuerden que si este fue detectado, pero afortunadamente no ha meritado alertamiento sísmico público, por la energía, por la magnitud que es pequeña, si esto hubiera sido algo más grande, por supuesto que se activan los sistemas de alertamiento. Por eso es poner la atención a esta seguidilla de actividad. Vean, ahí ya está prácticamente la gráfica del volcán Popocatépetl que detecta este pequeño sismo. O sea, es mínimo, va a quedar en 4-4-1, exagerando, ¿eh? A ver si ahora sí están despiertos los amigos del Servicio Sismológico Nacional. Porque aquella vez que dieron el preliminar, no recuerdo en qué zona, se tardaron casi 6 horas en darlo de 4-4 a
pero entonces estaba preliminar 4.1 y lo terminaron dando creo que en 4.5, pero hasta la mañana siguiente, ¿eh?, se durmieron ese día los amigos del Servicio Sismológico Nacional. Se supone que están trabajando 24 horas, ¿eh? ¿Qué estaban haciendo? ¿Quién sabe, eh? Pero pasaron de noche ese día. Vamos a ver, miren, muchas veces en este tipo de sismos, y lo hemos nosotros aquí verificado, en muchas ocasiones o en varias ocasiones, para no ser tan exagerado, a veces estos sismos no dan la magnitud luego, luego, o ni siquiera aparecen. Así es que ni te preocupes por si no nos dan la magnitud en estos momentos, pero esto no debió de pasar de un 4.1 exagerado, puesto que la energía que se registra en el sismograma también nos da una perspectiva de que está leve este sismo, afortunadamente. Pero miren, nos manda a saludar la actividad sísmica en Guerrero, en Guerrero, ahorita preliminar está ahí en sensor cercano a San Marcos, así es que estemos atentos. Vean, hablando de México o hablando del rey de Roma, y vean cómo los sismos se aparecen o se asoman. Entonces, íbamos con nuestro pronóstico. Y ahorita ya nos manda ahí como que abusados, abusados mexicanos, ¿no? Entonces decíamos que tenemos un lapsus de esta actividad de tormenta solar de este pez remo, aunque ya tardó también para el pez remo, ya casi va un mes del pez remo. Estamos en medio de la tormenta solar, no hay ningún terremoto hasta el momento importante a nivel mundial ni en México. Ya tuvimos 5 M5 para nosotros, un 4.4 hace rato y ahorita uno pequeñito pero alertado por SASMEX, que eso es lo más importante. Entonces, en cualquier momento nos puede llegar el invitado mayor para México. Pero estas antípodas nos dicen que tengamos prevenidos hasta el 26 de marzo. Acuérdense, esto mismo nos pasó el 23 de junio. ¿Se acuerdan que teníamos propuesto para los primeros días de junio por el 15? Luego vinieron señales y las antípodas y extendimos los días 10 días después y fue hasta el 23 de junio que pegó el 7.4 para México. Por eso les digo que estas señales nos van acompañando y nos dan márgenes o nos amplían los márgenes y nos dicen, espérate, todavía tienes rango para prevenirte. Así es que, lo crean o no lo crean, estos son avisos por parte de la madre naturaleza para México. Nos está dando chance, nos está diciendo, si no estás preparado, prepárate. Son pequeñas señales. Ahí está. Dejamos en paz a PC Puebla Capital. Dos sensores hasta el momento. Vamos a esperar si en un ratito más nos dan la magnitud. A ver si ahora sí están despiertos los amigos del Servicio Sismológico Nacional. O nos van a dejar esperando hasta mañana a las 8 de la mañana. O sencillo, no lo van a dar. Porque nos ha tocado que estos sismos a veces de dos sensores no aparecen, ¿eh? Pero ahí nos mantenemos. Bien, estamos grabando para Cairo, Ciudad de México. Ajá, en estos momentos y desde el inicio de este reporte. Vámonos a ver al volcán Popocatépetl. Miren, que sigue teniendo actividad, por supuesto. Es el volcán de fuego, el de Guatemala. Ahí está el volcán de Guatemala. Vamos a tenerlo de este lado. Ok, vámonos aquí. Ahorita ya nos vamos con nuestro reporte mundial, del mundo mundial. Ya acabamos con México y vean cómo terminamos el reporte con México, ¿eh? Les manda a saludar un 4.4.1 ahí directamente de Salmex. Ángel López dice que sí se sintió. A ver, vamos a leer a los amigos. Desde que ocurrió este sismo, ¿a qué hora fue? ¿A qué hora fue el sismo? Ya se me fue la hebra. Déjenme. Quiero leer los textos de los amigos desde que ocurrió el sismo. Déjenme un segundito, Vámonos a la actividad aquí. Vámonos aquí con la UAGAs. Y mientras tenemos ahí de fondo al volcán también de fuego de Guatemala, que es el que tiene más actividad en estos momentos. Déjenme ver. Se me fue la hebra de a qué hora se ocurrió el sismo. Fue a las 00:37. Quiero regresar al chat para ver sus impresiones a partir de las 00:37. Vamos a ver.
Vamos a ver quién dice por ahí. Vamos a ver. Estamos hablando justamente de México, ¿eh? Quiero ver sus, sus reacciones en el chat. Ok, vamos a ver quién entró a esa hora y fue el culpable, ¿eh? Vamos a ver quién entró a las 00:30, fue el culpable de sismo. Por ejemplo, ahí Angelus Comus, luego dijo Sasmex. Rocío Peraltita dijo un sismo. Gabriel Pacheco dijo hay sismo detectado. Isaac Zúñiga, tenemos sismo. Algunos unas caritas de impresionados, otros mandando sirenitas. Clau Carrillo dice sismo detectado, gracias a todos los amigos. Tepito decía sismo. Yuridia Martínez ahí con caritas de susto. Isaac Zúñiga mandando figuritas de alerta. Gomsu, saludos. Tepito dice Guerrero. Rocío Peraltita dice en Guanajuato. Ah, caray. Omar Otero dice dos sensores. Pepe Valdés dice sismo. Angelus Comus dice no amerito alerta. Lili Girón sorprendido. Sandy también sorprendida. Sal Zúñiga diciendo no amerito alerta. Van Buren con su carita de impresionado. Ángel López dice está temblando. Ángel López, perdón, pero no dice dónde está él. Gongu, impresionado. Tepito dice, no es grande, no hace pánico, exactamente. Malaquita Pozos, ahí está pendiente, que nos ha reportado movimientos en Jalapa, atentos. Saray Castillo también impresionada. Ángel López dice, está temblando, pero no nos dice dónde. Ángel, por favor, danos más información. Si es porque tú estás viendo el Sasmex o es porque te llegó la notificación. Sandy dice, son los dos sensores. No se escucharon las trompetitas. Nos están limitando, pero pues ni modo, amigos. Contra eso luchamos, Clau Carrillo dice, no se escuchó nada. No se escucharon las trompetitas. Tache para Puebla Capital y SAM o SAT-C4 AMNERG. Qué mala onda, pero bueno, ni modo. Afortunadamente a través de Telegram sí llega la notificación. No se escucharon, dice Saraí Castillo. Buenas madrugadas, por ahí comentan. Dice Tepito, Cairo, siempre te toca. Por eso adoptamos este lema de estamos en el epicentro, porque nos dimos cuenta que nuestras transmisiones vienen los invitados, a veces moderados y a veces leves. Aunque por cosas del destino no nos ha tocado en la transmisión donde fue el 23 de junio, lamentablemente, o afortunadamente no nos tocó en una transmisión en vivo, puesto que ese día me tocaba laborar normal, ¿no? Vamos a ver quién más. Saludos a todos los amigos, no se escuchó nada, solo marca los sensores del PC Puebla. Dicen que sí se escuchó PC Puebla, dice Gustavo Soberán. Esa caray, qué raro, No, pues aquí no lo escuchamos. Nadie escuchó por ahí, díganme. Vean cómo Angie Martínez hasta tiene el bueno y el malo para a ver cuál de los dos le falla. Dice, me sonó Sasmex y Sasla. Dice, por si uno me falla, ¿no? A mí me llegó notificación, dice Adriana Castellán. Bash Sherban, en Puebla nunca va a llegar un sismo de magnitud 4 y menos de Guerrero. Saludos a Marco Antonio Acosta. ¿Quién más estamos ahí? Gracias. Dice que Sandy que hasta despertó. Estaba entumida con puro 4444 de los días pasados. ¿Quién más? Saludos a los amigos. Marco Antonio. Miren, el culpable fue Marco Antonio. Dice, me recibe un sismo. Más bien, llegaste tarde, ¿Quién más estamos aquí? Se percibe movimiento peque ahorita, dice Malaquita Pozos. Ah, caray, qué extraño, Malaquita, El sismo fue hasta San Marcos Guerrero. Ajá. Y que haya sentido algo en Jalapa, qué raro. Ya está, miren. Y 4.2 de magnitud en San Marcos Guerrero esta madrugada del 27 de febrero. Ahí está. Ahora sí me rebasó, me faltó un puntito, un puntito. Dije que no iba a pasar de 4.1, vean, dije de 4 a 4.1 y no, fue de 4.2, señoras y señores. 4.2, San Marcos Guerrero a 8 kilómetros de profundidad, 30 kilómetros al suroeste de San Marcos Guerrero. Vamos a ver si este sismo
pegó en tierra. Por supuesto que pegó muy cerquita de la costa de San Marcos Guerrero, ahí cerca también de esta zona. Ahí está, miren, cerca de la laguna de Tecomate, Florencio Villarreal, ajá, Cruz Grande, Copala y San Marcos, por ahí Leo Cuautepec. Pues así, señores, en esta plena transmisión, hablando de tormenta solar, hablando de silencio sísmico, hablando de 5M5, hablando de actividad del Colima, hablando de actividades Cihuatlán, Jalisco, hablando de antípodas, hablando de pez remo, nos pega un 4.2 en San Marcos Guerrero en directo en esta transmisión. Afortunadamente, 8 kilómetros de profundidad, 30 kilómetros alejado de la costa. Por supuesto, ahí alguien pudo haber percibido algo. Vamos a la actualización del sismograma. Vean cómo ya lo actualizó. Me fui con la pantalla, ya no lo actualicé, pero bueno, no estuvimos mal. Nos rebasó 0.1 de magnitud. Bien, les digo que ahí ya actualicé el sismograma, no lo había actualizado. Me fui con la finta que ya lo había actualizado así, puesto que seguía la demás actividad, pero no, miren. Bueno, afortunadamente nada más nos rebasó 0.1 de magnitud, fue de 4.2, así es que, híjole, ¿qué les decía? Como les decía en este reporte, alerta mexicano, son señales, ¿ok? Bien, bien, fue el primerito de 4.2 este 27 de febrero, sigamos atentos. Afortunadamente se sigue liberando así la actividad. Fue superficial, por supuesto, 8 kilómetros de profundidad, un 4.2. Acuérdense que a España, como los han sacudido los 4.4 a 5 kilómetros de profundidad. Entonces, atentos, ¿no? Atentos en esa zona. Bien, ahora, anudando a todo esto, deme un segundito. Perfecto, entonces dice Malaquita Pozos, se me hace sospechoso esos pequeños movimientos seguidos. Bueno, en Jalapa creo, hay que estar atentos. Mira Malaquita, hablando de que dice Malaquita Pozos que se le hace sospechoso estos movimientos. ¿Saben en dónde pegaron las antípodas para México? Se los dije, están en el Océano Índico. Y todo indica que la actividad de las antípodas, en teoría, debería de pegar por aquí así. Las antípodas, que son del lado del Océano Índico, el 5.3 y el 5.8, dan de este lado del Golfo de México. Ahora, ¿saben qué está del lado del Golfo de México? ¿Saben de este lado del Golfo de México qué están? Está más cerca, amigos, del lado, podríamos decir, de la falla de Acambaye, de este lado, cuidado. Aunque Malaquita Pozos dice que está experimentando sismos ahí en Jalapa, microsismos, hay que estar muy atentos. Porque miren, acuérdense que lo que afecta más o menos en la placa acá de Cocos son las antípodas en el Océano Índico, pero del lado más sur de esta zona. Pero lo del lado norte puede afectar a toda esta zona. Aquí es donde tenemos actividad sísmica. Por supuesto, vean, vamos a poner el mapa a más terreno aquí para que lo veamos. Vean, de este lado, por supuesto, estas antípodas pueden afectar la falla de Acambay, ajá, la falla de Cerdán y toda esta zona de Pichucalco y de la zona del Yajalón. O sea, vean estas antípodas que están pegando del otro lado de México, ¿eh? Entonces, fíjense, no se sorprendan si de repente tenemos una actividad algo fuertecita de este lado de la falla de Acambay, de la falla de Cerdán,
hasta el Yajalone, puesto que las antípodas exactamente pegan del lado del Golfo de México. Aunque, por supuesto, que también afecta a la placa de Cocos, ¿eh? Por ahí alguien me dijo, no, esas antípodas están del otro lado. Está bien, pero nosotros tomamos a México en general, ¿ok? O sea, si va a afectar a México, va a afectar a México. Así es que atentos por lo que me comenta ahorita Malaquita Pozos. Miren, vamos a ver de volada geodatos, miren. Primero vamos a ver la antípoda aquí. Las antípodas que apenas pegaron en México. Sobre todo estos últimos 7 días. 7 días. Vean. Vean dónde está la primera antípoda. Por ejemplo, esta antípoda está acá más al sur y está más al noroeste. En teoría, aquí está México en medio. Si nosotros esto lo vemos en la antípoda, aquí vámonos a geodatos. Por aquí tengo geodatos, aquí está. Y vamos a buscar México lindo y querido. México lindo y querido. Aquí vamos a México. Aquí están las antípodas. Aquí está, mira. Ver más. Vean, ¿eh? Según nuestra comparativa, vean las antípodas. Aquí parafraseando, aquí está México. Aquí es donde más o menos abajo de la India, un lado a la izquierda. Acá se da el 5.3. Perdón, el 4.9. Aquí se da el 4.9 el 20 de febrero. Pero vean, abajo por Australia de este lado. Ajá, se da el 5.3 apenas. El 25 y el 26 se da el 5.8. O sea, bien. Sí, es verdad que esto se da del lado del Pacífico y este lado del Golfo de México. ¿Ok? Pero por supuesto, afecta a las placas de México, a la placa de Norteamérica y a la placa de Cocos. ¿Ok? Entonces, no les sorprenda si en México, lindo y querido, tenemos algo fuertecito en los próximos días de este lado de la falla de Acambay, la falla de Acambay, la falla de Cerdán, Pichucalco, que tiene experimentando enjambres sísmicos, y en la zona de Yajalón, inclusive de este lado de Centroamérica, ¿eh? Porque no solamente abarca México, también abarca parte de Estados Unidos, de este lado, ajá. Aunque si se fijan, ¿qué creen? En Estados Unidos hemos tenido actividad aquí arribita, ¿eh? Vean, aunque sismos menores, vean cómo en Estados Unidos hemos tenido más actividad rumbo al Golfo de México. Vean, vamos a poner actividad de los últimos 30 días. 7 días. 7 días en Estados Unidos y vean cómo tenemos más actividad de este lado. Que es, aunque son sismos pequeños, pero empieza a haber actividad. Ahí en Oklahoma, vean, 2.7, 2.8, 2.7, 2.8, 2.5. Por ahí creo hubo uno cercano a 4, si no mal. Aquí está, miren. Ah, no, perdón. Me iba a Indonesia. Me fui con la finta. Estaba aquí. Vean, por ejemplo, aquí miren. 2.9 en Indio, Texas. 2.8 en Cayanosa, Texas. 3.2 en Nuevo México, que son los más cercanos hacia el Golfo de México. O sea, acuérdense que hace mucho tiempo aquí tuvimos uno de 5 en Carolina del Norte, que también curiosamente se dio la antípoda. Vean cómo está temblando acá. 2.5 en Miramichi, Canadá. Esto fue el 21 de febrero. O sea, vean cómo esta zona pegada al Golfo de México, aunque no son sismos fuertes ni en Canadá ni en Estados Unidos, está teniendo actividad sísmica. Por supuesto, esta antípoda también puede afectar a Puerto Rico, ¿eh? O sea, atentos, atentos. Miren, vamos a ver la zona de Puerto Rico. ¿Cuál es la antípoda para Puerto Rico? Puesto que ya vimos a México. Bien, vámonos a ver antípodas. Vamos a ver cuál es exactamente para Puerto Rico. Ajá, vamos a ver Puerto Rico. ¿Cuál es la antípoda exacta? Vean. Es un poco más a lo que es al sur. Vean, la antípoda de México. Ajá, acá está. Un poquito como referencia. Esta zona de Australia hacia acá. Vean, esto es aquí hacia acá. Bueno, un poquito más alejado de Puerto Rico. Pero creo que más afectaría más a Centroamérica, ¿no?
Pero pues no nos sorprenda por ahí si también a Puerto Rico le llega por ahí un latigazo, ¿no? De este lado. Aunque en Puerto Rico sabemos que la antípoda está más allá a lo que es en la zona de la Indonesia y Australia, que ya se dio la otra vez una antípoda y no ha pasado nada para Puerto Rico, ¿eh? Así es que atentos. Pero creo que esta zona afectaría más en esta parte de Estados Unidos, que pues ya vemos que está afectando en esta parte de Estados Unidos, y aquí una curva más hacia Centroamérica. Hay que estar atentos en esta parte de estas antípodas. Por supuesto, acuérdense que en Insimube apenas hicimos un reportaje que hubo dos secuencias sísmicas en Guatemala, casi dos días con 50 sismos. Algunos que se percibieron en las zonas céntricas de Guatemala. Ya no nos vamos a adentrar más a los boletines de Insimube, pero acuérdense, lo pueden ver en el reporte anterior, en los boletines sísmicos. Es más, no nos quedemos con la duda y vámonos rápidamente a esos boletines rápidamente del Insimube. Déjenme, les digo, Insimube. Déjenme veo. Insibume, ¿qué es el Insibume? Creo. Déjenme un segundito. Es que como actualicé todos. Caray. Déjenme, mejor busco. ¿Cómo es el otro? Con red. A ver si con red también los actualizó. Déjenme ver. Ay, caray. Con red. Es que quiero ver la actividad con red. Miren. Por supuesto, el Pacaya, ahorita el Guatemala y el de Fuego tienen actividad, pero ahí están, ahí está meramente la actividad. Okay, vámonos a Conred para que me salga aquí el enlace de los boletines sísmicos. Vamos a ver. Bueno, están hace 4 horas los de Pacaya, pero no hay tanta diferencia, ¿eh? Por supuesto, miren, hasta ellos ya están previendo un sismo. Miren, recomendaciones durante un sismo en el hogar, plan familiar de respuesta, ¿eh? Salen sin nubes, también sabe que puede venir una actividad fuerte junto con Conred y Protección Civil. Pero dejen veo, híjole, aquí no me salen los boletines sísmicos. Dejen veo para más o menos compartirles lo que teníamos anteriormente. No, lástima. Deme un segundito. Es que activé una nueva actualización. Insi. Aquí está, perdón, ahora sí. Déjenlo, lo agrego en mis accesos directos, si no, luego lo pierdo. Aquí está, vámonos el boletín, los sísmicos, me interesan los sísmicos. Le digo que los volcanes, aunque tienen actividad fuerte, ahorita no me preocupan porque no hay tanto peligro de los volcanes. Pero vean, miren, por ejemplo, en las últimas 24 horas del 26 de febrero, se registraron 13 sismos. Estoy hablando de las últimas 24. No vamos a adentrarnos a desglosar todos. Quiero que vean nada más los encabezados de los boletines. Pero acá hay otros boletines que compartimos anteriormente, en donde hubo una secuencia sísmica hasta de 50 sismos. Más o menos, ¿eh? Dejen, veo. Se han registrado 7 eventos sísmicos en las últimas 24 horas. Eso fue hace 18 horas. Pero quiero que veamos de los días anteriores. Aquí está, miren. El 25 de febrero dice se han registrado 20 eventos sísmicos. Escuchen, 25 de febrero, 20 eventos sísmicos. No me deja aquí escribir. Pero bueno, vamos a ver otro boletín que nos digan por acá, en donde leímos que eran más de 40 sismos. Vamos a ver, aquí tienen que aparecer. Digo, siguen actualizando muchísima información, ¿eh? Aquí miren. Se han registrado el 25 de febrero 18 sísmicos en las últimas 24 horas. Iban actualizando de a poco. El 24 de febrero, sismo sensible, zona epicentral del Océano Pacífico 4-5. 24 de febrero 2021. Aquí, por ejemplo, el 24 de febrero, sismo sensible, región epicentral del Océano Pacífico 24 de febrero. Aquí está, miren. Se han registrado 49 eventos sísmicos. Aquí sí vamos a darle clic. Pero vamos a abrir en una pestaña para que esté más amplificado. Vean, esto fue publicado el 24 de febrero. Vean, eventos sísmicos registrados en 24 horas, ¿cuántos? 49.
Sensible es uno solo. Y aquí están desglosadas todas las actividades. 2.730, ta, 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 tal. Todo ese show, ¿vale? Vamos a ver. Esto fue el 24 de febrero. 49 eventos sísmicos en Guatemala, ¿eh? Por supuesto, ligados a la actividad de los volcanes. Por aquí había otro boletín. Déjenme ver si pertenece al mismo. Miren, esto fue el 24, pero a lo mejor son actualizaciones, ¿eh? No hay que dejarnos llevar, pero en este boletín decían que estaban reportando 47 sismos. Aquí miren, 24 de febrero, 7:34. Ajá. A lo mejor pueden estar repetidos, pero vamos a ver, miren, aquí los contabilizaban desde el 23 hasta, dejen veo aquí el otro, 23 hasta aquí, miren. A lo mejor pueden ser actualizaciones, ¿eh? Pero este día es muy importante. Miren, hasta el 24 a las 6:28. Aquí reportaban 47 eventos. Y sí, creo que acá arriba era la actualización de estos eventos. Para no confundir. Vamos a ver, a comparar este último. Aquí 49. Vamos a ver el horario de estas actualizaciones. El 24 hasta las 13:59, más menos, ¿no? Pero bueno, estos son los boletines de muy alta actividad sísmica en Guatemala, ¿eh? Ahí están todo lo que ha ocurrido de actividad sísmica también en Guatemala. Por eso les digo que esta antípoda también puede afectar en esta zona. Aunque recuerden, a veces no son terremotos grandes, sino secuencias sísmicas. Y por eso vemos a los volcanes acá de este lado muy activos, sobre todo el Santiaguito, el Pacaya y el Guatemala, ¿ok? Ahí están los boletines que hemos compartido a grandes rasgos del INSIMUVE. Bien, creo que ahí se actualizaba el SASMEX, alcancé a escuchar SASMEX. Perdón, el mapa de riesgos que no, creo me actualizaba, ¿no? El mapa de riesgos me actualizaba el 4.2. Bien, ok, vámonos aquí. Estamos a punto de terminar nuestro reporte sísmico y volcánico. Vámonos rápidamente en lo que pasó en las últimas 48 horas a nivel mundial. Vamos a ver, por supuesto, de 4.6 hasta magnitudes 9. ¿Desde cuándo, mis amigos? Vamos a ver el 25 de febrero, que detectamos el silencio sísmico. 25, ahorita estamos a 27 de febrero, pero vamos a ponerle 28 de febrero. Desde el 25 vamos a analizar hasta ahorita, que es 26, dos días, 25 y 26, qué ha pasado en las últimas 48 horas de actividad sísmica. Vean, vámonos como siempre, M5, ajá, M6, perdón, borro, M5, y M6. ¿Qué fechas? El 25 de febrero y el 26 de febrero. Ya pasamos, estamos iniciando el 27, ¿no? Este día. Ok. Vámonos a analizar rápidamente. Desde aquí abajo, recuerden que de repente se nos cuelan unos sismos del 24 y vamos a empezar con el 25. Vean, 25 pegaba en la antípoda de México, 5.3. En el Océano Índico, 2:51 de la madrugada, luego 4.9 en Indonesia a las 13:45 de la tarde y el último, Japón, 4.6. Vean cómo el 25 mandamos la alerta y dijimos silencio sísmico. Solamente en 24 horas se dieron 3 M5 de 14 posibles, ¿eh? Acuérdense que aquí al día tenemos 14 y cada dos días tenemos un M6 por dos días, ¿no? Este es nuestro parámetro sísmico. Pero vean lo que ocurrió el 25. El 25 dijimos silencio sísmico mundial. Atentos. ¿Qué les dije? Se van a dar los latigazos de M6, incluso puede venir un 7. Y vean lo que pasó en las siguientes horas. Empezábamos la madrugada del 26 de febrero con las Islas Fiji, con un M5. 26, empezamos con las Islas Fiji, un M5, 4.7. Seguía Micronesia, 5.1. ¿Ok?
Luego seguía Micronesia, 5.4. Hasta les dije, híjole, este 5.4, punto dos puntitos y se pegaba a 6, pero no. Bien, seguíamos con Micronesia, 4.9, 4M5. Y les decía, vean lo que está pasando, eran las 2.38 de la madrugada de este 26, estábamos en nuestro reporte y ya se habían dado 4M5, lo que no se había dado 24 horas antes. Luego se reportaba a las Islas Fiji con otro 4.7. Ya llevamos 5M5 y apenas eran las 4.24 de la mañana. 5.2 de la mañana se sacude otra vez Indonesia con 5. Bien, íbamos para adelante. 5.1 en Vanuatu. ¿A qué horas eran? Las 5.21 de la madrugada. 5.31, Japón se vuelve a mover, ahí en Misawa, Japón, 5.31 de la madrugada, 4.8. ¿Y qué creen? ¡Boom! A las 6 de la mañana, pega en la antípoda en México un 5.8, que esto nos dice que es un M6 para nosotros. Y les dije, de acuerdo a esta actividad en el volcán de Guatemala, les dije, yo estoy esperando un M5, para la zona de Chiapas y Guatemala. ¿Y qué creen? Me falló, pero pegó el M6 en la antípoda de México. Vean, amigos, eran las 6 de la mañana, 5.58 de la mañana, y ya teníamos encima 8 magnitud de 5 y un 6. ¿No se vino el latigazo por el silencio sísmico? Ahí está la prueba. Vean, no paraba ahí. 6.6 de la mañana, 4.6 en Iceland. Ajá, allá en Groenlandia. Luego, 4.6 nuevamente se sacudía Japón. Eran las 9.33 de la mañana y ya teníamos 10 M5 y un M6. Se soltó el latigazo, pero no quedaba ahí. 4.7 en Japón nuevamente a las 11.03 de la mañana. Bien, continuaba Island nuevamente allá en Groenlandia, réplicas de 4.8 a las 16.38. ¿Y qué creen? A las 20 horas con 13 minutos, revienta otro 5.6 en las Islas Fiji, en Lebuca, que para nosotros es un M6. ¿Y qué creen? 2 M6 durante estas últimas 24 horas del 26 de febrero. Aquí voy a borrar. Cuéntenlos. ¿Qué pegó ahora? Decíamos alertas, latigazos. Pegaron 12. Sí, amigos. 12 M5 y 2 M6 este 26 de febrero del 2020. Luego que advertimos en el video anterior, y les digo que por eso les digo que nos gusta mostrar la evidencia, porque decimos, a las pruebas nos remitimos. Aquí está nuestra transmisión de ayer. Aquí está. ¿Qué dice, amigos? ¿Qué dice? Silencio sísmico mundial. Alerta. Solamente 3 M5 en las 24 horas del 25 de febrero. ¿Qué vienen? Los latigazos. Afortunadamente, solamente fueron dos latigazos de M6 en un día. Ahí está. Y se recuperó la actividad de M5 con 12 este 26. Ahora, si bien no ha pegado el terremoto 7, recuerden, estamos en actividad solar mundialmente, donde muchos colegas que comparten la actividad sísmica, ustedes los conocen, porque ustedes los ven. A mí me dicen, los usuarios de Vulcano 77 y Kairos vieron este video. Por eso les digo, todos los colegas que comparten la actividad sísmica empiezan a enviar, viene un terremoto porque hay tormenta solar directa a la Tierra. Atentos. Pero les digo que ellos dicen 22, 23, 24
de febrero. Y vean, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Ya llevamos 6 días inmersos en esta tormenta solar. ¿Y qué creen? No ha pegado ningún terremoto considerable. Y yo les dije, no se confíen. Estas actividades solares a veces afectan. A veces hay sismos importantes antes, durante, pero también después. Y ya les compartí la prueba que para México durante la tormenta solar del 2017, por supuesto, la tormenta solar fue el 6 de septiembre del 2017, una llamarada impresionante de clase X directamente a la Tierra. El 7 de febrero, casi diciéndolo así 24 horas después, pega un 8.2 en Chiapas. Y dijimos, ahí quedó. No, después, 12 días después, pegó el 7.1, ¿para qué? Para Morelos. Morelos y Puebla. 12 días después o 13 días después de la tormenta solar. ¿Cuándo en teoría pegó la tormenta solar? Creo que iba a pegar el 23, ¿no? Ahí corríjanme si no. 23 de febrero a más tardar iba a pegar la tormenta solar. Súmenle 12 días, mis amigos. Súmenle 12 días, tomando como referencia lo que pasó en el 2017. Son 3 más 2, 5 y 35. Pero acuérdense que febrero tiene 28 días. Entonces serían 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de marzo. Ajá. Voy a borrar esto. Ay, déjenme ver, se me desapareció. Voy a borrar esto último. Entonces, haciendo cuentas, 7 de marzo. 7 de marzo. Aunque la antípoda nos dice que tenemos un lapsus que ahorita pegó el 5.8 en la madrugada amaneciendo. Este 5.8, perdón. Uy, se me escondió. Perdón, era este. Es este. Este 5.8. Nos da un rango más amplio. Nos dice... ¡Ah, caramba! Espérenme, denme un segundito que se me iluminó todo. Ahí está. Este rango de la antípoda nos dice... No. Váyanse hasta el 26 de marzo. Ajá. O sea, la antípoda nos da una amplitud mayor. Y yo conecto lo que pasa anteriormente con la evidencia de este momento para que nos dé un parámetro de más prevención, amigos. No se confíen, no digan, uy, ya pasó la llamarada solar y no pasó nada. No, muchos cuidados. Ese septiembre ya lo demostramos que estuvo inundado de 5, por supuesto muchas réplicas de ese 8.2. todo septiembre 2017 estuvo plagado de muchos M5 en México. Hubo el 8.2, hubo el 7.1 y hubo otro de 6.1. Y para que no se queden con la duda, vámonos otra vez al catálogo del Servicio Sismológico Nacional. Esto lo hacemos por cuestiones preventivas y que no se nos olvide la historia de la actividad sísmica en México. Uy. Ok, perdón, pensé que me estaban baneando aquí en el Servicio Sismológico Nacional. 2017, vámonos a septiembre negro. ¿No? O sea, para que no vean que nada más el 19 de septiembre del 2007 negro fue todo septiembre, miren. Del 1 de septiembre del 2017 al 30 de septiembre de 2017, sismos mayores. Aquí hay que agarrarlos desde 5.0. Vean cuántos sismos hubo en el mes de septiembre de 2017, donde nos pegó el 8.2 en Chiapas, 7.1 ahí en Morelos y... Puebla, vean, 41 sismos en ese mes. Nada más vamos a ver porque ya se durmió el Servicio Sismológico Nacional. Qué curioso que estamos buscando su base de datos y ahí está. Vean, no vamos a ir adelante, pero acuérdense, este fue precedido de una tormenta solar el 6 de septiembre. Clase X, la llamarada solar, directamente a la Tierra. Tormenta solar clase X.
El planeta luego reaccionó, un 8.2 el 7 de septiembre del 2017 a las 23:49, ¿no? Y luego empezó una serie de réplicas o más sismos importantes cerca de la placa de Cocos. 5, 5, 3, voy a decir los más importantes. 5, 2, 5, 6, esto fue el 8 de septiembre en Chiapas. Por supuesto, réplicas de estos. Luego otros 5, 5, vamos a dar los más importantes. 5, 4 en Salina Cruz, Oaxaca, el 9 de septiembre. Dejen ver si me están reportando un sismo o quieren que los salude. Otro sismo, creo que más fuerte también en Guerrero. No, a ver, tranquilos. No es un sismo fuerte porque no lo está detectando Sasmec Telegram. Estemos atentos. No es fuerte porque no lo está detectando Sasmex. Vamos a estar atentos. No es fuerte. Los sensores no lo están mandando el sistema de alertamiento. Ahorita vamos, déjenme termino con esto. Mientras a mí no me envíe Sasmex Telegram el mensaje, significa que el sismo, aunque sea de 4.3, no está siendo, en teoría, fuerte la onda sísmica. Déjenme terminar con esto. Bien, 5.8, Salina Cruz, Oaxaca, el 9 de septiembre. Estoy dando los más importantes. 5.1, 5.2, acá hay otro 5.6, el 11 de septiembre en Salina Cruz, Oaxaca. Luego hay otro 5.5, el 12 de septiembre a Pijijiapan, Chiapas. Hay otros 5.3 y 5.2, Salina Cruz y Pijijiapan, Chiapas, 13 y 16 de septiembre. Acá hay otro 5.8, vean, previo a la sacudida en Morelos y Puebla. El 18 de septiembre, Salina Cruz, Oaxaca, 5.8. Luego, Tonalá, Chiapas, 5.6. 19 de septiembre a las 2:53 de la madrugada. Y ¡boom! Viene la sacudida para Morelos y Puebla, 7.1. Ahí en Chiaucla de Tapio, Puebla, el 19 de septiembre a las 13:14 horas. ¿Ok? Y después de esto también se vuelve a sacudir 5.8 Salina Cruz, Oaxaca, a las 23 de septiembre. Luego pega otro 6.1 en Ixtepec, Oaxaca, el 23 de septiembre. Luego 5.8 el 24 de septiembre y finaliza toda esta secuencia sísmica importante en México el 28 de septiembre con un 5.5. Ahora vamos a verlas por magnitudes, por mayor magnitud. Vean la secuencia de septiembre: 8.2, 7.1, 6.1, 5.8, 5.8, 5.8, 5.8, 5.6. 5.6 y 5.6. ¿Cuántos terremotos importantes después de la llamarada X? Y no estoy tomando ya los de 5.5 ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terremotos importantes en México después de una llamarada X solar. O tormenta solar clase X. En este momento no es una llamarada de esa índole, pero tampoco debemos de confiarnos. Bien, pues esto fue sí una descarga sísmica para México impresionante, porque vean, en este septiembre, después de la llamarada solar, y nada más estamos hablando de septiembre, hubo sismos arriba de magnitud 5, 41 en 30 días. ¿Ok? No estamos tomando los 4.6, porque si no sería una energía más bárbara. Pero bueno, ya, ahora sí, siempre es bueno recordar la historia de la actividad sísmica en México. Y vean, Tecpan Guerrero, 18 kilómetros, al parecer vámonos a la 1.6. Por supuesto, déjenme ver, vámonos al sismograma para comparar la actividad sísmica. Sí, miren. En teoría, la onda sísmica se está marcando un poquito fuerte. ¿Pero por qué no lo mandó Sasmex Telegram? Ajá, porque a lo mejor, aunque veamos la magnitud un poquito más arriba, y aunque veamos, mis amigos, el sismograma así más marcadito, ajá, sencillamente vamos a ver la transmisión aquí. En PC Puebla Capital. ¿Qué pasó con PC Puebla Capital?
¿A qué horas fue? 1:06 de la madrugada. Vámonos a Puebla Capital. ¿Qué pasó a la 1:06, Puebla Capital? Aquí ya estamos a la 1:06 de la madrugada, miren. Vamos a adelantarle 1:05, 1:06, 1:07, 1:08, ¿y qué creen? ¿Ven? Sasmex no detectó nada. Lo que quiere decir que aunque sí, la magnitud es más fuerte, si es de 4.3, ajá, vean la profundidad, es lo doble que el anterior que sí detectó. Ajá. Ahora vamos a ver las diferencias de los epicentros. En la distancia, me llama la atención la distancia. No, sí, bueno, no tiene nada que ver, miren. Este está 30 más alejado de la costa, este 18, pero yo creo que aquí lo que ayuda a que la onda sísmica no se sienta es lo doble de la profundidad. Vean, este fue a 8, sí lo detectaron los sensores, este fue a 8 kilómetros de profundidad, muy superficial, sí lo detectaron los sensores, pero este fue a 15, y aunque fue un poquito, un puntito más arriba, ¿qué creen? No lo detectaron los sensores. Me imagino que este es por la profundidad. Ajá. La profundidad. Ahí está. Evidencia de que los de Statmex no detectaron. Ajá. Porque fue al doble de profundidad. Y aunque sí, la energía aquí la vemos muy claramente. Es casi idéntica. La profundidad nos ayuda a que no lo detecten los sensores. Por eso no fue enviado notificación a través de Telegram de Sasmex. A lo mejor por ahí los amigos dijeron, a mí sí me llegó notificación de Sasla, de... hay las otras aplicaciones, ¿cómo se llaman? SkyAler, etcétera, ¿no? Pero afortunadamente no pasa mayores, amigos. Pero vean, ya dos invitados, 1:06 de la madrugada y 0:37. Y los dos en Guerrero. Ok, vamos a ver. Por ahí decían en el chat, recuerden que cuando proyecto aquí todo lo que les explico, no leo para nada el chat. ¿Quién más? Vamos a ver. 1:18 por ahí que dicen. Vamos a ver. Por ahí, por supuesto, que los amigos compartían. Dice, apenas vengo aquí a Vulcano y quieres que vaya a otro lado, como dicen. Ok, dicen, gracias a los amigos por su apoyo. Ah, voy llegando donde dicen por ahí. Gracias a los amigos. Vean, ya nos tocaron dos invitados, 4.2 y 4.3, y los dos en Guerrero. Y el Popocatépetl, relajado, relajado, relajado. No mentir. Vean, ahí nos actualizaba el mapa de riesgos, Marco Antonio decía sismo, pero apenas había sido actualizado. Jimbo nos compartía la información del Servicio Sismológico Nacional. No mentir, no sé quién seas, no mentir. Mira, efectivamente tienes razón, dice, no se vale bloquear a las personas, que hay que dejar que la gente se exprese, y vivimos en un país libre, y entonces ¿por qué te escondes? ¿Por qué usas un nick que es para ocultarte de algo? No sabemos quién seas. Entonces, si pides libertad de expresión, pedimos aunque sea que te pongas un nick decente, ¿no? No sé por qué te habrán bloqueado, o dinos quién eres. Digo, estaría bien que nos dijeras quién eres y por qué te bloquearon. Entonces, si tú te escondes detrás de un nick con otro nombre, no esperes que no te bloqueen la gente. Entonces, no sabemos quién eres, sinceramente. Dice, acaba de llegar la notificación de un sismo 4.3 en Tecpan. Sí, pero no quería cortarle el hilo a lo que le transmitía ahí en la página del 2017. 15 kilómetros profundidad. Por eso les digo.
Dice Carol Dodson, sismo 4-1 hace un momento. Híjole, no sé qué aplicación tenía Carol Dodson que le marcó 4-1, porque el Servicio Sismológico Nacional ya puso 4-3 en Tecpan Guerrero, a la 1-6 y a la 0-37, 4.2 en San Marcos. El primero, el de la 0-0-37, sí fue alertado por Sasmex Telegram, el segundo no, quiero suponer por la profundidad. Ajá. Aunque está más cercano, en teoría, a la costa, pero es más profundo. Hay que tener mochilas listas, pero sí las mochilas de emergencia, no las mochilas de los útiles. Nina Garduño, conferencia informativa, pues miren, aquí está la actividad sísmica. Les digo, afortunadamente se está liberando energía más seguido en México, pero aguas, por ahí nos puede llegar la sacudida importante. ¿A quién más vamos a ver? Saludos a los amigos, ¿eh? Ahí está. Otro sismo en Guerrero, decía Gabriel Pacheco. Dice Tepito, ya lo reportaron. Por ahí déjenme leo. A ver, vamos a ver. ¿Quién más? Por ahí dicen, esas aplicaciones, si no las pagan, no sirven. Por supuesto, son un negocio, por supuesto. Es fruto del trabajo de mucha gente. Por supuesto, cuando tú inviertes en algo, son negocios, ¿no? Ahí ya les pongo el Servicio Sismológico Nacional y el Volcán de Fuego. A ver, vamos a ver. Por supuesto, sí son importantes. A ver, vamos a ver esto. ¿Quién más? Las Islas Kermadec, ahí decían 4.7. Ahorita nos vamos con la actividad mundial. Estábamos cerrando la actividad mundial. Si te acuerdas de los números en la imagen del volcán, los números en las nubes, ya ni me acuerdo, sinceramente. 6.5, día 7, el mes 3, simplemente prevenidos. Pues ya no me acuerdo, vamos a volver a ver estas imágenes, ¿eh? Déjenme les comparto la imagen del volcán de fuego más amplia. Denme un segundito. A caray, esta explosión que me llamó la atención. Denme un segundito, a caray. Espérenme, denme un segundito. Déjenme, les amplifico aquí. De repente, como les digo, que empecé a actualizar este servidor. Vean, ahí está la secuencia del volcán. Denme un segundito. Un segundito. Que de repente, como ya tenía todo programado, ahorita tengo que volver a reprogramar. Pero vean esta secuencia de explosiones. Ahorita a las 1:35 de la madrugada. Y ya nos aventamos 2 horas de transmisión. Ya estamos por finalizar. Ahorita concluimos con lo que hablábamos a nivel mundial. Pegó este 4.3 en San Marcos y la actividad aquí en el de fuego. Dice Marco Acosta, en las Islas Kermadec. Déjenme actualizo la USGS acá en mi otra pantalla. Todavía no sale nada en las Islas Kermadec. Pegó un 4.4 en Chile Rice a las 00:59. 4.4 en Indonesia, 00:53. Todavía no sale nada de las Islas Kermadec. Ahorita nos vamos a esta actividad. Quería que vieran la actividad explosiva del volcán de Guatemala en estos momentos. No recuerdo, es que ahorita como cambié de disco duro en la computadora, no tengo la captura de la imagen de las nubes, pero luego la consulto bien. Pero no la pierdan de vista de la nube, ¿eh? De ese mensaje que vimos en la nube. Sí, ya a ciencias ciertas ya no recuerdo bien ese mensaje, pero digo, la tormenta solar, el perremo, las antípodas, las nubes sísmicas que han reportado muchos amigos, creo que ya estamos de sobra con señales, ¿no?
Entonces, ¿quién más? Dicen, yo sí recuerdo 228, los números de la nube. ¿Fue el 2 de febrero? Coméntenme si fue el 2 de febrero. No recuerdo la fecha, sinceramente. Y si me recuerdan, sí ponemos aquí el video de esa transmisión para recordarlo, ¿no? Refrescar la memoria. A ver qué nos dicen. Lo que sí me acuerdo, como dicen, decía un 6-5 y no me acuerdo, después veíamos un 3, algo así, ¿no? Dejen, mientras vemos aquí el volcán de ¿cómo se llama? De el volcán de Guatemala, dejen, vámonos al canal de Cairo, Ciudad de México, a ver si fue el 2 de febrero cuando compartimos los de ese mensaje en las nubes. Dejen, veo, no recuerdo qué fecha fue. Vamos a ver. Ay, caray, híjole, no recuerdo bien, a ver si se acuerdan cómo se titulaba esa transmisión. Fue durante un reporte, por supuesto. Gracias a los amigos. No recuerdo la fecha, pero era un 2 y un 28. Ah, caray, no. No, híjole. Es que como cambié el disco duro, la verdad. No. No sé qué fecha fue. No. Y es que no la puse de portada. Fue en ese mismo reporte que se dieron cuenta de las nubes, pero no. Hice la captura de pantalla, pero ahorita no tengo la información. No sé si lo compartí en el área de comunidad. A ver, déjenme checo si en el área de comunidad compartí lo de la nube. Estamos en directo. Compartimos el Chichonal hace 3 semanas. No, creo que no, No recuerdo. No compartí en el área de comunidad eso de las nubes, porque no me aparece aquí en el área de comunidad. No. Recuerdo que tomé la captura de pantalla, creo que fue en la laptop que transmitimos, pero no me acuerdo de la fecha. Porque si nos acordamos de la fecha, les compartiría aquí la transmisión en vivo para recordar. Sí vi uno en febrero. No, es que no recuerdo bien la fecha. Y ahorita no puedo buscar en mis archivos porque tengo deshabilitado el otro disco duro donde tomé la captura. Deberíamos llevar una bitácora para recordar eventos, señales importantes. Sí, pero es mucha secuencia, Mucha secuencia. Miren, aquí yo estaba ahorita navegando en los videos de Cairo, Ciudad de México, porque todavía estábamos en Cairo, pero híjole, no tengo, o sea, fue durante un reporte, pero no recuerdo en qué fecha fue especialmente. Híjole, 20 terremotos en 24 horas M5. Trato de recordar en qué portada lo hicimos, pero no me sale. Hace un mes. No. Aquí no, ya tengo. Y es que esa foto de portada no la tenemos, ¿no? Como hagan de cuenta señales en las nubes, ¿no? No. Está muy complicado. Necesito buscar en mi disco duro de la laptop la captura de pantalla, porque ahí sí recuerdo que les capturé la pantalla y la dibujé y la compartimos, pero la transmisión no tiene la portada de la nube. Ah, ya sé, déjenme, voy al Telegram, porque algunos amigos me dijeron que veían otras cosas. Ya sé, recuerdo que unos amigos me mandaron unas capturas y me dijeron, mira, yo veo esto. Ahí nos ponemos. No, yo creo que ya no. Déjenme veo. No, ya borraron los historiales. No.
Es que algunos me decían, veo estas sombras, estas otras, pero ya no. Muchos ya borraron los historiales de conversación. Entonces ya no los puedo encontrar. Ya no puedo encontrar, porque recuerdo que algunos me enviaron diciendo, mira, yo veo esta cara, veo esta otra cara, pero algunos ya borraron las conversaciones. No, no me acuerdo quiénes. Dejen, veo. No. Es que recuerdo que alguien me envió captura de pantalla y me decía, mira, yo veo esto, pero ahorita que ya estoy buscando en el historial, ya lo borraron. O se borra, ¿no? Se borra los historiales. No. Lástima. No. Dejen, veo. A ver si por ahí en los archivos que tengo que alguien me envió decía, yo veo esto, yo veo el otro, pero no, que ya borraron los historiales. A ver, déjenme veo aquí más o menos. No. No. No recuerdo quién más me enviaba. Híjole. Es más, no me acuerdo quién nos había dicho que vio esos números en la transmisión y sí regresamos y efectivamente se veían esos números. Puedes ver, puedes dar tu dirección de Telegram porque no te encuentro. Arroba Kairos MX. Yo sí vi la del león o el caballo. Es que no sé, no, la del león y el caballo no fue, creo. No, bien, no. Lo vamos a dejar pendiente. Es que no recuerdo dónde rayos lo compartimos. Pensé que lo iba a tener en esta parte de Telegram, pero no. La personita que tuvimos esa conversación ya se borró y no recuerdo quién más nos había enviado subrayado lo que habían visto. Y decía, yo veo esto, yo veo el otro. Y pues no. Ya perdí el hilo con... Es que de repente es tanta información, amigos, que de verdad está imposible buscarlo. No. Un mar de información. Por eso también es imposible llevar una bitácora. Es imposible llevar una bitácora porque son tantos eventos. La de León y el Caballo. No recuerdo si fue en esa también. Pero bueno, ni modo. Se los debo. A mañana que... abra la laptop, ahí va a venir, porque hice la captura de pantalla ahí. Pero bien, mis amigos, vamos a finalizar este reporte. Entonces les digo, ya llegaron los dos latigazos de M6 este 26 de febrero que pasó y hubo 12 M5 en 12 horas. Bien, vamos a cerrar aquí nuestra proyección para los próximos días. Como vemos, se están cumpliendo en tiempo y forma. Vamos a ver cómo finalizamos estas 48 horas del mes de febrero. Bien, ¿qué esperamos para estos dos días de febrero? Que es el 27, que ya estamos en curso, y el 28. Por supuesto, ya se dieron los latigazos M6 el día 26. Los M5, acuérdense que los M5 en estos días tenemos rangos de 10 a 14 M5, ok, M5, el 27 y el 28 vamos a tener rangos de 10 a 14 M5 en estos dos días, abusados si tenemos silencio sísmico en 5, ¿sale? Ahora, en M6 por supuesto que tenemos muchas probabilidades que hasta el 28 peguen un M6, probablemente este 27 tengamos un pequeño respiro de M6, puesto que este 26 que pasó ya se dieron dos. Entonces, de todos modos, no nos confiemos. No nos confiemos, pero este 26 a nivel mundial podemos tener un respiro, pero no nos confiemos. Aunque el M6 tendría que pegar el día 28, ¿ok? Así es que atentos. Y este día 28 vamos a concluir la actividad sísmica de febrero 2021. Entonces, en estos dos días también tenemos, aunque no nos confiemos, tenemos el riesgo
de magnitud mundial 7. Porque acuerden que el último M7 pegó el 13 de febrero en Japón, 7.1. Entonces ya prácticamente estamos a 15 días del último M7 que pegó. 13 días más 15, 28. Y ya estamos pasando el lapso de 10 días de los terremotos M7. ¿Pero qué creen? Empiezan los primeros 10, 11 días del conteo de marzo. Así que si nos libramos estos 15 días de febrero del M7, aunque les digo, pegue o no pegue en este final de septiembre, perdón, de septiembre ahora yo, de febrero, ya febrero nos regaló 3 M7, ajá, y un M8, para que no se les olvide. Por eso, a lo mejor el 7 ahorita va a pegar hasta los primeros días de marzo, pero no nos confiemos. Vamos a ver cómo cierra febrero en estas últimas, prácticamente ya están corriendo las últimas 46 horas, ajá, de este 27 y 28 de febrero. Pero atentos, puede llegar por supuesto el M7 y si no, empieza nuestro conteo a partir del 1 de febrero para el pronóstico sísmico en febrero, digo en marzo, perdón. Ahora, es la misma tónica. Déjenme, les comparto aquí, ya tengo, sí, ya tengo aquí el pronóstico sísmico para marzo. Acuérdense. Uy, aquí yo me había equivocado en el pronóstico sísmico, creo. Ah, mentira. Denme un segundito. Marzo. Deme un segundito, ya tengo el pronóstico sísmico para marzo del 2021 y ya lo vamos a mostrar desde este momento. Ok, deme un segundito, nada más guardo unas, unos parámetros y ahorita vamos a publicar de una vez esta portada para el mes de marzo, para que vean que no estamos adelantando a los sismos importantes. Ustedes saben cuál es la técnica y el modelo de predicción que estamos tomando en cuenta. Denme un segundito porque ya tengo la portada. Dejen, hago la captura. ¿Qué color les gusta para marzo? Déjenme ver. Un naranjita, ¿no? Un color naranjita para marzo. Vamos a ponerle. Y déjenme en color negro la letra. Denme un segundito. Para que digan que... Y no digan que después que no es cierto, Perfecto, vámonos. ¿Qué esperamos para marzo, mis amigos? Pues nada menos y nada más que no hay muchos cambios que hablar al respecto. Deme un segundito mientras les hago la captura de pantalla. Acá. Déjenme un segundito. Es la misma tónica. Y esto inmediatamente ahorita lo vamos a publicar en el canal de Cairo, Ciudad de México. En el área de comunidad, ya afortunadamente también ya se liberó el área de comunidad en Vulcano 77, ajá, y tenemos Facebook, o sea, por las tres vías vamos a lanzar este pronóstico. De un segundito, que de repente se me complican aquí unas cosas, por eso estas actualizaciones o ajustes las realizo detrás de bambalinas, porque me llevan luego un tiempecito, pero bien. Aquí ya está, amigos. Déjenme un segundito. Ahí estamos. Bien y bien. Aquí está. Les voy a compartir. Pero vámonos antes de que ver la actividad en los volcanes. Tranquilos. Bien. Aquí está, miren. Ya vimos lo de el Colima. Ajá. Déjenme agrego un archivo más. Y aquí está. Esto es lo mismísimo que esperamos de la actividad sísmica de marzo, Y ya nos estamos adelantando casi 48 horas. ¿Qué esperamos para marzo, amigos? Pues la tendencia sísmica no cambia nada. Igual, para el mes de marzo vamos a esperar 400 M5, 20 M6 y de 1 a 3 M7. ¿Ok? No cambia nada, si se fijan, nuestro pronóstico sísmico para cada mes, esto es para marzo. Y lo estamos anunciando desde este momento. ¿Ok? Y
a ratito lo publico en Facebook, porque ahorita tengo que configurar, iniciar otra vez sesión y todo el show. Y déjenme, vamos a ver si lo podemos publicar inmediatamente en Facebook. Déjenme un segundo. Inicio sesión en Facebook. Ajá. Déjenme veo. Uy. Es que tuve que iniciar otra vez desde cero mi servidor. Déjenme ver si me da chance. Ah, caray. Uf. Ah, ok, perdón. Pensé que no me iba a dejar no iba a dejar entrar con mi contraseña, pero sí. Déjenme ver. Tengo que irme hasta lo que es mi última actualización de hace un mes para copiar el mismo texto, porque realmente no va a variar, amigos, es lo mismísimo, la misma tendencia. Déjenme ver para irme a copiar el texto y para publicarlos aquí en vivo y en directo el pronóstico sísmico para marzo del 2021. Deme un segundito, tengo que llegar a la primera publicación que hice. 10 de febrero. Uf, todo lo que ha pasado en un mes, ¿no? Ustedes vieron todo lo que pasó en un mes de febrero. Y nuestro pronóstico fue altamente exitoso y hasta rebasado por mucho. Ya estoy llegando. Deme un segundito. Aunque todavía me falta todavía me falta actualizar, porque tengo que hacer un pequeño videíto. Bien, aquí está, ahora sí. Déjenme, les comparto aquí en pantalla la ventana. Aquí estamos. Ahí está la ventana de Facebook. Vamos a compartir en este momento el pronóstico sísmico para el mes de febrero, de marzo, perdón. Ahí está, miren. Pronóstico sísmico Kairos a nivel mundial para el mes de marzo del 2021. ¿Qué está pensando Kairos? Pegamos la misma tendencia. Un paso antes, esto es prevención. Estimación de terremotos para el mes de marzo del 2021 en base a un seguimiento diario mundial y base de datos de la USGS. Estimación diaria de M5, 14 diarios. Pero aquí vamos a ponerle variantes de 10 a 14 diarios. La magnitud M5 la consideramos, aquí hay que cambiarle, la consideramos de rangos, bueno, no, aquí la consideramos de M4, 6 a M5. Estimación diaria de M6, 1 cada 2 días. La magnitud M6, aquí le cambiamos. La consideramos de M5.6 a 6.5. Estimación diaria de M7, es como febrero fue de 28 días, fue de 1 a 9. Aquí vamos a tener, déjenme ver marzo cuántos días tiene. Febrero, marzo tiene 31 días. O sea que vamos a buscarlo de 1 a 11 días. Aquí vamos a tener la estimación diaria de los M7 de 1 a 11 días. Por ejemplo, M7 debería de pegar del 1 al 11 de marzo. Vamos a ponerle. Del 1 al 11 de marzo, del 12 al 22 y el otro del 23 al 31. ¿Ok? Aquí. Estimación diaria de M7, 1 cada 11 días. La magnitud M7 se considera de M6.6 mayores. Durante las transmisiones en directo, el reporte, aquí nos falta. Durante las transmisiones en directo, el reporte y al final del mes se estima el porcentaje de efectividad de estos datos de Kairos, Ciudad de México. Aquí vamos a poner, cabe aclarar que en el mes de febrero del 2021, este pronóstico
sísmico fue altamente efectivo en tiempo y forma. En tiempo y forma. Así, así mismo fue superado en mucho. Para dejar claro, el día 10 de febrero a nivel mundial se liberaron los siguientes terremotos. Eso es para que nos quede clarito. ¿Qué se liberó? Un M8. Perdón, un M7. ¿Sí? Un M7. ¿Qué más? Si no me falla, 14 M6. Y más de 50 M5 en un solo día. Y esto nada más para que nos acordemos que cómo fue rebasado nuestro pronóstico sísmico altamente exitoso. Aquí le ponemos un pequeño signo amarillo. Cabe aclarar que en el mes de febrero del 2021 este pronóstico sísmico fue altamente efectivo en tiempo y forma. Asimismo fue superado en mucho. Fue superado en mucho, coma. Para dejar claro, el día 10 de febrero a nivel mundial se liberaron los siguientes terremotos. Un M8, un M7, 14 M6 y más de 50 M5 en un solo día. La prevención es un paso antes. Ahí está. Que quede claro, ¿eh? Y la variante para, ¿cómo se llama? La variante para marzo. Realmente no vamos a tener muchas variantes y puede ser superado también como lo fue marzo. Aquí ponemos la prevención. ¿Por qué no me sale el emoji? Un corazón. Ahí está. La prevención es un paso antes. Ahora déjenme copio todo este texto para no volver a escribir. Me lleva. ¿Por qué no me dejas copiar YouTube y lo publicamos en Facebook en este momento? Ahí está publicado para que digan que en tiempo y forma no estamos ahorita en el Face. Vámonos al canal de Cairo Ciudad de México, donde también lo vamos a publicar. Y con esto vamos a finalizar nuestra transmisión, amigos. Vámonos, primero vámonos aquí a Vulcano, al canal en comunidad. Afortunadamente ya nos permiten, miren, compartir. En la comunidad de Vulcano 77 ya también van a ver esto. Ahí está, miren. Ahí está nuestro pronóstico para que quede en las tres vías atestiguado que ya lo estamos haciendo. Ahora déjenme, perdón. Déjenme regreso aquí a YouTube. Ahora necesito iniciar sesión con Cairo Ciudad de México. Cambiar de cuenta. No. Más al ratito lo pongo en Cairo Ciudad de México porque ahorita no he iniciado sesión. Pero ahí está, amigos. Vámonos a actualizar rápidamente la USGS. En las Islas Kermadec hace rato nos decían 4.7 y miren, la USGS lo está dando de 4.3. A las 0.59, 4.4 en Chile, 4.4 en Indonesia. Y vean cómo este 27 de febrero hasta el momento no pega ningún M5, estamos empezando apenas el 27 y a nivel mundial no pasa nada, ok. Pero en México, esta tarde noche, vean lo que pasó esta tarde noche en México, denme un segundito, vámonos aquí rápidamente al catálogo de sismos de este, ahora sí, 26, perdón, vamos a regresarnos al 2021.
perdón, es que está todavía con mi leyenda del 2027. Febrero, ¿qué estamos? 27. Estamos febrero 2021, ok, estamos 27. Vamos rápidamente a ver qué sucedió. Ah, caray. Ah, perdón, es que aquí puse 5, es 4.0. Vean cómo se sacudió México esta tarde noche del 26 al 27. Vámonos de arriba hacia abajo. 27 de febrero a la 1:06 de la madrugada, Tecpan Guerrero 4.3. 27 de febrero a las 0:37, San Marcos Guerrero 4.2. Vean, 10 de la noche con 27 minutos del 26, 4.1. 20:58 de la noche del 26 de febrero, 4.4. De las 18:30 pegaron 4.2 en Matías Romero, y de las 18 horas Ocosingo Chiapas 4.1, y podemos decir 6 son 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1 y 2. 7 horas, en 7 horas. Desde las 6 de la tarde, aquí que pegó en Ocosingo, Chiapas, 4.1. En 7 horas pegaron 2, 4, 6 M4, ¿eh? Ajá. 6 M4 pegaron en 7 horas. O sea que podemos decir que casi cada... Está temblando ahorita en México a partir de las 6 de la tarde. Casi uno seguido. 6 de la tarde con uno. 6:30 otro, a las 7 tuvimos una pausa, a las casi a las 8 y 9 hay otro, a las 10 hay otro, a las 11 tuvimos una pausa, las 12 y la 1. O sea, ahorita en México los M4 están seguiditos casi cada hora. En estas 7 horas han pegado 6 M4s. Así es que esta madrugada vamos a ver cómo se comporta la actividad sísmica para México. Ya nos agarraron dos sismos en esta transmisión, en San Marcos y Tecpan Guerrero, y la actividad al parecer empieza tranquila a nivel mundial. Ahí está nuestro reporte sísmico, amigos. Cuídense mucho. Recuerden que hacemos este corte. Ahora sí nos extendimos un poquito más en este reporte sísmico que está siendo grabado para Cairo, Ciudad de México. 2:33. Bien. No lo encuentro, pero vi el de dragón de 8 cabezas. No, ese de dragón de 8 cabezas ya no los eliminaron, porque nos suspendieron precisamente el canal por ese video. Pero bueno, estemos atentos, amigos. Aquí terminamos este reporte. Ya está grabado. En un ratito más los hubo acá en Ciudad de México y se va a estrenar a las 8:30 de la mañana, para que estemos atentos. Y ¿qué más les iba a decir? Pues ya, nos despedimos y en un ratito más, 5 minutos denme, en lo que programo la transmisión de este seguimiento sísmico y volcánico. Un saludo y un abrazo a todos los que ya se van a dormir, los que se fueron, ya se han de haber ido a dormir varios, y los que estamos aquí prevenidos, ¿eh? Actividad constante en México en magnitudes 4. El Popocatépetl se mantiene tranquilo, el volcán de fuego con actividad, y regresamos en 5 minutitos para este seguimiento sísmico y volcánico. 2:07 de la madrugada, ahí estamos atentos. Recuerden que el domingo tenemos pachanga, el último día del mes del amor y de la amistad. Arrivederci, regresamos en 5 minutos. Para que los quieran seguir interactuando ahí hasta las 3:30 de la madrugada y estemos pendientes y prevenidos. Nos vemos en el epicentro.